profeta Elías, tu mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Santo de Dios.
venida de Cristo y también
terrible de la apostasía. Ahora podemos ver en toda la Biblia.
desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta tarde encontremos como águilas más alimento, más vitaminas, y Dios nos proveerá. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por darnos una oportunidad más, Señor, en este nuevo día, nueva tarde, oh, Señor. Mientras estamos aquí en este mundo, en este espacio llamado tiempo, oh Padre amado, cumpliendo tu promesa, cumpliendo tu misión que está encomendado en esta tierra, oh Señor. Tú dijiste en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya concluido, oh Padre amado. Entonces, nosotros vivimos la realidad. Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Entonces, en esta tarde queremos continuar con la lectura de su glorioso mensaje de nuestro profeta Elías, oh Padre amado, agradecidos la gratitud a ti por habernos enviado, Señor, ese santo profeta de Dios, para los gentiles, Señor. Estábamos muertos en delito y pecado, oh Padre, pero tú nos enviaste a ese siervo, Padre amado. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido. Y vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis. Predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 23 de enero del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 11, pero vamos a regresar un párrafo anterior para formar el cuadro. El párrafo 10 dice: realmente, la siguiente era una india anciana saliendo de atrás, y allí había un muchacho pequeñito de estatura, corpulento, como de unos 18 años de edad, que estaba. Él les pasó a todos por encima. Él era muy fuerte. Él se puso como el siguiente en la línea. Y yo dije: hijo, tú no eres el que sigue. Esta mujer anciana es la que sigue. Yo no podía hacerlo entender. Y el hermano Jackson es un hombre pequeño de estatura que él mismo está bastante fuerte. Ustedes saben, un carpintero. Así que sencillamente agarró al muchachito y lo sacó de la línea. Ahí venía esa india anciana. Yo nunca olvidaré eso mientras viva. Sus muletas estaban hechas de dos palos de escoba con algunos, con pedazo de madera puesta arriba y con trapos enredados en ella sirviendo como almohadilla. Y ella no podía, debe haber sido una condición artrítica, y ella ponía adelante estos dos palos al caminar. Parecía tener por lo menos 80 años de edad. Y ponía adelante estos dos palos al caminar, y luego daba un paso y luego ponía el otro. Yo sencillamente me quedé muy quieto y ella caminó de esa manera hacia mí y estaba temblando de esta manera y alzó su vista hacia mí. ¡Oh, hermanos! Yo vi su cabello trenzado, canoso. Ustedes saben, esas arrugas bien marcadas en sus mejillas y las lágrimas abriéndose paso como el río allá, bajándole, cayéndole de su rostro de esa manera. Y pensé, es la madre de alguien. Sin duda que esa mano vieja allí, que estaba débil y toda arrugada, ha limpiado las lágrimas de los ojos de muchos bebés llorando, las miserias por las que ella ha pasado. Ella solo se quedó allí parada y me miró y nunca abrió su boca para decir una sola cosa. De repente se empezó a sonreír, tomó una muleta con una mano y la otra con la otra mano y me las dio y se fue caminando de allí tan buena y sana como cualquier otra, sin oración ni nada. Ella simplemente creyó
¿Ustedes recuerdan? Entonces, ahora sí continuamos en el párrafo 11. Y como a las, creo que era casi para amanecer, yo había estado allí toda la noche y ese, como a las 4 de la mañana, habíamos estado desde la puesta del sol esa tarde, habíamos estado orando toda esa noche hasta las 4 de la mañana siguiente. Me fijé que todos los indios que venían estaban mojados hasta aquí y yo dije, ¿qué es lo que pasa con ellos? Y ella dijo, bueno, ellos primero pensaron que usted era falso. Dijo, pero ahora, dijo, el vado está muy lejos. Dijo, pero ellos salieron a las praderas y tomaron a sus amados y están cruzando el río a medianoche, cargando a sus amados hasta aquí para que se ore por ellos. Ellos se levantarán en el juicio con la generación de la gente blanca y la condenará en aquel día alguna de esa gente que ni siquiera pisa el umbral de la puerta de una reunión. Párrafo 12. Y así que yo recuerdo un caso así. Yo, perdónenme por tomar el tiempo, pero la fe viene por el oír. Nosotros vencemos por medio de la palabra, de nuestro testimonio, y este fue un caso muy sobresaliente. Hubo un indio anciano, ellos tenían un tablón así y tenía cuatro palos que atravesaban el tablón. No tenían una camilla para poner al anciano que estaba tan canoso como podía estar. Así que ellos pusieron sus brazos de aquí arriba y sus rodillas sobre la otra parte del tablón. Y allí estaban dos hombres corpulentos cargándolo, tan mojados a más no poder. Y yo le dije a uno de los hombres, él era el que seguía. Yo dije, ¿habla usted inglés? Un poquito. Yo dije, ¿no tiene usted temor de adquirir pulmonía? No, dijo, Jesucristo cuida de mí. Yo traje a mi papá. Yo dije, creo que usted, que Jesucristo sanará a su papá. Sí, por eso lo traje. Dije, muy bien. Lo pasaron. Yo dije, pásenlo. Simplemente puse mis manos sobre el anciano con ese cabello trenzado, acostado allí y temblando de esa manera. Ustedes saben, puse mis manos sobre él y yo dije, Dios, ten misericordia de él. Sánalo por causa de Cristo. Se lo pueden llevar. Yo dije, que pase el siguiente. Ellos fueron pasando de esa manera. En unos minutos oí un gran alboroto allá entre esos indios. Sencillamente uno no podía ver hasta dónde llegaban las luces, pues había tantos indios. Miré allá y el anciano traía el tablón sobre su propio hombro, yendo por ahí, meneando la mano, saludando a todos. Párrafo 13. Ven, nosotros tratamos de hacerlo demasiado complicado. Le pasamos por encima tratando de encontrarlo. Ven, tratamos de hacerlo como una cosa misteriosa cuando es sencillo. Entre más sencillo sea usted, estará en mejores condiciones. No se apresure a ello, no trate usted mismo de forzarse a hacerlo. Solo recíbalo. Así es de fácil. Ustedes van, ustedes pasan por encima de ello tratando, eso es lo que nuestros teólogos hacen, pasan por encima de ello tratando de encontrarlo cuando está justo a su lado. Ven, es tan sencillo. La Biblia dice que por más torpe que uno sea, no se extraviará. Eso es correcto, es tan sencillo el Evangelio. Párrafo 14. Oh, déjenme decirles. Yo cuando crucemos al otro lado, y yo me pregunto lo que será cuando lleguemos allá, aquí. Un avión puede aterrizar y alguien que está en él dice, hermano Branham, yo estaba sufriendo de esto y lo otro. Cuando allá en la estación de tren, allá yo estaba muy al norte, en Columbia Británica, había estado en un viaje de cacería después de una reunión. Y tenía una barba así de larga y no había tomado un baño por 4 semanas. Yo olía como el caballo. Y estaba, teníamos 21 cabezas de caballos allá, y así que nos teníamos que quedar con esos caballos todo el tiempo. Y salí y estaba quitando los cestos y con un sombrero viejo puesto para protegerme de las lluvias y la nieve, y con la barba como así de larga, volviéndose canosa y tan sucio como podía estar.
y nos detuvimos en un lugarcito llamado Pinos del Este, muy al norte, en Columbia Británica, en la autopista Hollywood-Connell. Y vi a algunos indios pasar con esos mocasines blancos puestos y caminando así, y vi a una mujercita con ara roja que se mantenía mirándome. Yo no sé si ella era esquimal o india. Ella se mantenía mirándome de esa manera. Yo solo miraba para los lados. No sé cómo ella vio mi cara con la barba crecida de esa manera. Yo quité los cestos y sentí que alguien me palmeó en el hombro. Volteé. Ella dijo: "Perdóneme, ¿no es usted el hermano Branham?" Yo dije: "Sí, señora." Dije: "¿Cómo me conoció usted?" Ella dijo: "Yo vi su fotografía." Yo dije: "¿Dónde?" Ella dijo: "El trineo de perros pasa una vez al año y trajo su libro titulado El profeta visita África." Párrafo 15. El hermano Rasmussen. ¿Han oído de él alguna vez? Él perdió la llave de su carro y yo fui a Dobson Creek. Oh, es una ciudad grande, como de unas 500 o 600 personas. Y allí, al principio de la carretera Hollywood-Connell, yo vi un anuncio grande de una llave y dije: "Quizás pueda ser que el hombre me haga una llave." Allí estaba un anciano áspero. ¡Oh, hermano! Su cara, su nariz estaba casi tan grande como mi mano, hinchada, roja, con un chaquetón alcochado con la capucha puesta. Y le pregunté a ese hombre, yo dije: "¿Me pudiera hacer una llave para un automóvil?" Él dijo: "No, señor, no puedo." Yo dije: "Gracias." Me salí. Sentí que alguien me volteó. Miré y ese parecía como ojos pequeñitos metidos detrás de toda esa piel. Ese hombre me miró al rostro y dijo: "Sí, creo que estoy correcto." Yo dije: "¿Qué quiere usted decir, señor?" Dijo: "Usted es el hermano Branham, ¿no es cierto?" Yo dije: "Sí, señor, ¿cómo me conoció?" Él empezó a llorar, las lágrimas corrían por esa barba. Me abrazó. Él dijo: "Yo soy su hermano." Dijo: "Yo tengo uno de sus libros. Yo tengo siete u ocho chozas en mi línea de trampas. Me lleva 2 semanas hacer el recorrido con un trineo de perros." Dijo: "A la luz de una vela, muchas noches me he arrodillado al lado de una vela vieja de cera, allá en aquellos lugares, y he orado por usted." Él dijo: "Yo tengo el bautismo del Espíritu Santo." Dijo: "Yo soy su hermano." Cuando todos lleguemos al cielo, ¿qué día de regocijo será cuando todos veamos a Jesús? Cantaremos y gritaremos la victoria, ¿no es así? Vaya, vaya alrededor del mundo, por todas partes, Dios tiene a sus hijos. Abordo un barco de vapor y me dirijo a alguna parte. Yo estaba en Jamaica. Oh, voy a parar. Eso es, no podemos quedar aquí y continuar testificando en donde quiera que ellos estén, de todo nivel de vida. En alguna parte alguien ha oído acerca del poder de Dios para sanar a los enfermos. Párrafo 16. No quiero esta noche, no voy a predicar porque quiero orar por los enfermos esta noche, pero solo para acostumbrarlos a ustedes ahora a la reunión por los próximos 15 minutos, más o menos quiero llamarle su atención a una escritura que se encuentra en San Mateo, el capítulo 14 y el versículo 27. Y ahora quiero que sean tan reverentes como sea posible. Ven, escuchen ahora y capten las palabras. ¿Cuántos de aquí nunca han estado de una de las reuniones antes? Veamos sus manos. Oh, hermanos, no pudiéramos acomodarlos a todos en el lugar a la misma vez. Son así que casi la mitad de la audiencia nunca ha estado en la reunión antes. Ciertamente hacemos bienvenidos aquí, mi hermano y mi hermana peregrinos. Nosotros somos conciudadanos con ustedes en este gran reino de Dios, disfrutando su economía de la presencia de Dios y del bautismo del Espíritu Santo. En cuanto a orar por los enfermos, yo no reclamo ser un sanador. Únicamente hay un solo sanador, ese es Dios, y solo somos enviados como sus siervos, pero yo sí reclamo que Jesucristo viene muy pronto. Yo lo estoy esperando. Si Él no viene esta noche, lo estaré esperando en la mañana.
Si él no viene esta semana, yo le estaré esperando la semana entrante. Si no viene este año, yo lo estaré esperando el año entrante. Yo quiero estar listo cuando él venga. Párrafo 17. Yo creo que él prometió, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y nos damos cuenta que en Sodoma los había unos pecadores, un grupo de pecadores sodomitas. Luego había un grupo de cristianos, creyentes, tibios, los cuales representaban la iglesia, que estaban viviendo entre ellos, Lot y su gente, gente que creía en santidad. Los pecados de la ciudad afligían su alma justa. Luego había un grupo elegido, el cual tenía Abraham, llamado a salir fuera. Y cada uno de ellos recibió una señal. Yo creo que la señal que el ángel del Señor hizo manifestado allí en carne era la señal de la manifestación de Cristo en su iglesia en los últimos días. Miren, Jesús dijo en San Juan 14, 12, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Él también dijo, todavía un poco y el mundo, el orden del mundo, no me verá más. Pero vosotros me veréis, la iglesia, los creyentes, el llamado a salir fuera, el elegido. Porque yo no alguien más, sino yo, pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces, si Él es el mismo hoy como lo fue en aquel entonces, Él es el mismo Salvador. El mismo sanador, el mismo sumo sacerdote, el mismo Señor, Él es el mismo que fue en aquel entonces. Únicamente en lugar de estar en un cuerpo llamado Jesús, Dios está viviendo en su iglesia, en el cuerpo de ustedes, en mi cuerpo, que Él santificó con su propia sangre para que Él nos pudiera limpiar por el lavacro del agua por medio de la palabra y presentar a Dios una iglesia sin mancha ni arruga. Que Él, las obras que yo hago, Él las hará. Estas señales seguirán a los que creen lo sobrenatural. Párrafo 18. Muy bien, en Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló, no temáis, tened ánimo, yo soy, no temáis. No temáis, yo soy. Miren, mantengan esto en sus mentes ahora reverentemente y especialmente ustedes que están enfermos y ustedes que no son salvos, que todavía no han entrado en el compañerismo del Espíritu. Mantengan eso en sus mentes y me apresuraré tanto como me pueda apresurar para llamar la línea de oración. Párrafo 19. Fíjense bien en esta conversación. Entremos en ella. Y ahora hagamos un pequeño drama de ello para que los jóvenes lo puedan captar. El sol se acaba de ocultar, o mejor dicho, se estaba ocultando a lo largo del horizonte en el oeste. Y su última vislumbre estaba sobre el mar de Galilea. Yo puedo ver los fuertes músculos del corpulento pescador a medida que estaba empujando la pequeña barca por la popa, mientras la proa de ella entraba al agua. La gente parada en la orilla estaba meneando sus manos en señal de despedida y llorando. Cuando finalmente sacó la pequeña barca de la arena y la metió en el agua, se subió al centro de la barca en donde su hermano Andrés estaba sentado al lado de un remo y tomó su asiento. Ellos remaban una o dos veces y luego meneaban sus manos en señal de despedida a la gente que estaba en la orilla. Remaban una o dos veces y meneaban sus manos en señal de despedida a la gente que estaba en la orilla. Por último, el párrafo 20. Y hermana Margarita, por favor, se alista para que continúe del 21 al 30. Párrafo 20 dice, después de un rato, mientras el crepúsculo se empezaba a poner, ellos estaban ahora fuera de la vista de la gente y debe haber sido el joven Juan. Él era el más joven entre ellos. Debe haber sido él el que esperó un momento, se detuvo de remar solo unos momentos para tomar aliento, pues todavía tenían una larga distancia que viajar para cruzar el mar de Galilea. Y cuando él se detuvo para tomar aliento, él debe haber dicho algo así, mientras se limpiaba el sudor de su rostro. Dijo, hermanos,
Nosotros podemos tener la plena seguridad de que el hombre a quien estamos siguiendo no es un impostor. Hoy, cuando estaba detrás de él viendo sobre su hombro, lo observé tomar esos pececitos y partirlos en dos, y observé que tan pronto que él los partió, salía otro pedazo de pez cocinado. Y yo lo vi tomar ese pan y partir ese pan y dárselo a los hermanos. Cada vez que él partía un pedazo de pan, tan pronto que quitaba su mano, había otro pedazo de pan allí. Yo quiero preguntarles, ¿qué clase de átomo soltó él? El trigo crudo, sino pan ya cocinado. Pasó por el alto al horno. Pasó por alto el horno, como cuando hizo su primer milagro en Caná. Esa agua eventualmente hubiera llegado a ser vino, hubiera entrado a la vid, las uvas hubieran sido exprimidas a el lager y hubiera llegado a ser vino. Pero él pasó por alto todo eso. Él mismo era el creador. Así que en la gran resurrección, él pasará por alto a papá, a mamá que dieron a luz a este. Él hablará y nosotros saldremos del polvo como él lo hizo con Lázaro. Amén, aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje. Yo soy No Temáis, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 23 de enero del año 1961. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 21 al 30, confirme. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos preciosos mensajes. Yo soy, no temas. El año 6101-23, párrafo 21. Y Juan debe haber dicho, ¿saben? Hoy ha sido un día en el que todas las dudas en mi mente han sido concluidas. No importa cuánto digan los rabíes y los maestros de este día que él no es Dios. Yo sé que él sí lo es. Pues recuerdo que mi madre me leía de las sagradas escrituras en los pergaminos de Éxodo. ¿Cómo fue que cuando ellos estaban hambrientos, igual que esta multitud hoy, Dios trajo pan del cielo y los echó en la tierra? Así que cuando yo vi, le decía a mi mamá, mamá, ¿tiene Dios un horno grande allá arriba para cocinar el pan, ese pan? Ella decía, no, cariño, Dios es un creador. Y cuando yo lo vi a él partir ese pan otra vez hoy, yo supe que era ese mismo creador. ¿No parecía el Jehová cuando se paró allí mirando a la multitud y partió ese pan y lo distribuyó? Yo recordé las historias de la Biblia que mi madre me solía leer acerca de Jehová, alimentando a su pueblo con el pan del cielo. Y hoy día Jehová sigue siendo el mismo. Porque hoy, hermanos, hemos visto a Jehová partir el pan y darlo a su pueblo otra vez y multiplicarlo. Él verdaderamente debe ser lo que él dice que es, el Hijo de Dios. Párrafo 22. El joven Juan fue detenido entonces un momento por Simón Pedro, quien siempre tenía que decir algo. Y él dijo, bueno, mientras estábamos descansando un momento, me gustaría dar mi testimonio personal. Siendo que Juan ha dado el suyo, recuerdo cuando Andrés, mi hermano, sentado aquí, me solía decir, deberías ir allá y oír a un profeta predicar, prediciendo que viene un Mesías. Y yo decía, ¿qué clase de ropa viste él? Decía, él tiene una piel de oveja puesta alrededor de él, salió del desierto. Él es el Elías que se habló que iba a venir. Yo lo creo. Entonces un día él regresó y me habló acerca de otro hombre que andaba por ahí. Un hombre joven, como de su edad, y todo acerca de una clase de luz mística sobre él o algo así. Y dijo que ese profeta dijo que él oyó una voz diciendo, este es mi hijo amado. ¿Cómo podía creer yo lo que decía ese profeta? Yo nunca lo había oído a él, no sabía nada en cuanto a él, así que yo dejé por concluido todo el asunto como un montón de tonterías y pensé que mi hermano se había ido tras una locura.
Párrafo 23. Pero un día él llegó allí, a la playa, y yo pensé, bueno, que creo que iré allá. No está muy fuera de mi camino. Iré allá y veré lo que este hombre está haciendo. Tan pronto que llegué allí, supe que había algo diferente tocante a ese hombre. Y yo dije, una cosa antes de que fuera allá. Recuerdo a mi padre anciano, él era un tremendo fariseo anciano. Como saben todos ustedes, hermanos, y recuerdo cuando solíamos pescar aquí en el mar, él era muy religioso. Recuerdo que antes de salir, él decía, Simón, hijito mío, arrodillémonos y pidamos a Jehová, quien es dueño de todos los peces, que él llene nuestras redes esta noche con peces, pues yo los necesito. Necesitamos pan en la casa y yo necesitamos algunos peces. Así que oremos, Simón, como solíamos arrodillarnos en la orilla y orar. Párrafo 24. Yo me fijé cuando su cabello se le empezó a caer, a volverse canoso. Finalmente un día él se sentó al lado de la barca después de una buena pesca, pues Dios había contestado la oración. Y él dijo, Simón, hijito mío, tu papá se está envejeciendo y debo partir muy pronto a lo alto. Yo siempre he orado, Simón, que yo viva para ver el día cuando apareciera el Mesías. Mira, Simón, no hay duda que habrá mucha confusión en ese día. Habrá toda clase de cosas falsas que se levantarán justo antes que venga el Mesías. Pero yo quiero que seas, yo creo que tú lo verás, Simón. Así que yo quiero que estés seguro de una cosa, Simón. Nunca lo aceptes a menos que tenga la señal del Mesías. Asegúrate de que esa señal mesiánica sea escritural. Y mira, Simón, de esa manera es como tú lo vas a conocer a él. Y recuerdo que estaba sentado sobre su rodilla y mirando en sus ojos mientras ellos temblaban y se llenaban de lágrimas. Papá, ¿cómo será él? Él será un hombre ordinario y quizás no será aceptado entre nuestra gente. Él será varón de dolores, experimentado en quebranto. Él será desechado y despreciado. Pero Simón, habrá muchos hombres que serán desechados y despreciados, pero este hombre será un profeta. Pues Moisés dijo, Jehová tu Dios levantará un profeta como yo. Moisés fue un tipo perfecto de Cristo, dador de la ley, sacerdote, libertador y todo lo demás, como la Biblia dice de él. Y Moisés dijo que Dios le dijo a él que levantaría un profeta como él, y este será más que un profeta. Él será un Dios profeta. Y tú recuérdalo, oh Moisés, como todo nuestro pueblo, tú recuérdalo, Simón, como todo nuestro pueblo sabe que los profetas son enviados de Dios y los profetas tienen, él es un revelador de la palabra divina, él es un intérprete divino de la palabra divina. Y si este profeta dice algo y Dios lo respalda, entonces ese profeta es de Dios. Porque si él dice algo que es la palabra de Dios, es de Dios, una promesa de Dios. Y Dios por medio de ese profeta la respalda y dice que es verdad. Entonces tú óyelo a él, porque esa es nuestra comisión. Simón, no seas engañado, Simón. Pero mira, Simón, cuando tú veas esas cosas cumplirse, tú vigila a ese profeta. Párrafo 25. Y ese día parecía que todo eso vino a mi memoria, pues mi padre murió hace años. Pero cuando llegué allí y empecé a mirar ese hombrecito, sin atractivo para que le deseemos, como que escondimos de él el rostro, yo pensé, eso es exactamente lo que mi papá me dijo que las escrituras decían tocante a él. No es diferente que otro hombre. Se mira igual que otro hombre, pero cuando yo llegué ante su presencia, él me miró directamente y me dijo, tu nombre es Simón y el nombre de tu padre es Jonás. No únicamente me conoció a mí, sino que conoció a mi anciano padre piadoso que había partido.
yo casi a sus pies y dije, yo caí a sus pies y dije, tú eres el Mesías. Dijo, eso lo concluyó para mí, pues yo sabía que mi papá me había enseñado las escrituras, que esa sería la señal del Mesías. Párrafo 26. Debe haber sido Felipe que en ese momento dijo, sí, Simón. Yo estaba parado observando eso. ¿Saben lo que hice? Me fui rodeando la montaña para encontrar a nuestro hermano Natanael. Sentado aquí, Natanael, ¿lo recuerdas? Oh, sí, Felipe, lo recuerdo muy bien. Recuerdo que fui rodeando la montaña y yo encontré a Natanael orando debajo de una higuera. Y dije, Natanael, ven y ve a quien nosotros hemos hallado, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Y recuerdas que tú dijiste Natanael? Lo recuerdo muy bien. Yo dije, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno de entre esos aleluyas o como lo quieras llamar? Si viniera algún Mesías, él vendría de aquí, a Caifás, el sumo sacerdote. Él vendría para darse a conocer a nuestra organización. Así que no pudiera ser que surja algo de allá entre ese algún hijo de José o lo que sea, que pudiera ser el Mesías. Y tú recuerdas, yo recuerdo lo que tú me dijiste también, Felipe. ¿Qué? Dijiste, ven y ve, esa es la mejor idea. No se queden en casa y lo critiquen. Vengan, dense en cuenta por ustedes mismos. Vengan, examinen por medio de la palabra. Vean si es correcto. Esa es buena teología. Vengan, vean por ustedes mismos. Dios dijo, si lo recuerdo. Y dijo, ¿recuerda lo que hablamos cuando veníamos, Natanael? La barca iba meciéndose debido a las olas pequeñas que se estaban levantando al ir atravesando el mar. Sí, lo recuerdo. Párrafo 27. Todos ellos estaban dando su testimonio personal acerca de Jesús, lo que ellos pensaban de él. Y así que él dijo, sí, lo recuerdo muy bien. Y sí, lo recuerdo. Estábamos hablando de ti, Simón. Sí, yo. Él me dijo, ¿recuerdas aquel pescador que ni siquiera podía firmar su propio nombre en el recibo de tu pescado? Sí, dijo. Él le dijo a él quién era y quién era su padre. Mira, tú sabes, Natanael, que eres un erudito y sabes que la Biblia dice que el Mesías era un Dios profeta. Nosotros lo conocemos a él por la señal del profeta. Sí, yo recuerdo eso. Y recuerdo que tú me dijiste que él me pudiera decir quién era yo cuando llegara ante él. Oh, yo recuerdo eso. Bueno, mira, Natanael, ¿quieres testificar desde aquí? Seguro que sí quiero, hermano. Oh, qué cosa. Cuando usted se ha encontrado con Jesús, le gusta contarle al respecto. Párrafo 28. Amén. Yo les puedo ver pararse en la barquilla y decir, hermanos, yo fui allí. Yo me preguntaba de lo que ese hombre, yo había oído a Felipe hablar acerca de él y pensé, bueno, seguramente que Felipe no me diría algo incorrecto. Llegué allí, vi un grupo pequeño de gente, o quizás como el que estaba aquí esta noche, o algo parecido. Dijo, un grupo pequeño de gente estaba parado allí, quizás era una línea de oración. Y cuando llegué ante él, él me miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y yo pensé, ahora, eso es extraño. Yo nunca lo había visto a él antes. Y él nunca me ha visto a mí antes. Así que, ¿cómo sabe lo que yo soy un israelita? ¿Cómo lo sabe? Yo pudiera ser un árabe. Yo pudiera ser un griego. Bueno, todos nosotros vestimos igual. Así que, ¿cómo supo él que yo era un israelita? Y que no había engaño en mí. Que yo era un hombre honesto y justo. Entonces yo le dije, Rabí, yo no quería estar en desacuerdo con él o faltarle al respeto. Así que yo dije, Rabí, ¿en dónde me conoces? Tú nunca me has visto, habías visto, y tú no me conoces. Esta es la primera vez que nos encontramos aquí. Así que, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y dijo Felipe, yo recuerdo lo que tú hiciste. Tú caíste a sus pies y dijiste, Rabí, tú eres el Hijo de Dios.
tú eres el rey de Israel. Miren, ¿recuerdan ustedes lo que el rabí Lavinsky dijo allí? Lo que él dijo. Él dijo, miren, congregación, no crean ustedes esa cosa. Eso es Belcebú. Eso es el diablo en ese hombre haciendo eso. Él es un adivinador. ¿Ven? ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo Jesús? Él dijo, yo te perdono por eso, pero algún día el Espíritu va a venir y él hará la misma cosa. Y si tú hablas una palabra en contra de eso, jamás te será perdonado, ni este siglo ni el venidero. ¿Recuerdan eso? Sí, sí, recordamos eso. Párrafo 29. Debe haber sido Andrés sentado al lado de Pedro, que entonces dijo, ¿puedo testificar, hermanos? Sí, dijo, yo quiero hablar por todo nuestro grupo. Dijo, ese día cuando íbamos allá a Jericó, desde Jerusalén yendo a Jericó, pudiéramos haber bajado la montaña, pero él era, le era necesario pasar por Samaria. Siempre nos lo preguntábamos. Miren, yo recuerdo que él les dijo a esos sacerdotes ese día, que él les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve el Padre al Padre hacer, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que lo vimos a él ese día caminar entre una multitud de cojos, ciegos, torcidos, inválidos, y encontró a un hombre acostado en un lecho. Dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre le obedeció. Los sacerdotes lo cuestionaron y él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestra. Y él sabía que el hombre había estado en esa condición, hermano. Eso lo concluyó. Él sabía. Dios le había mostrado qué hacer. Le mostró quién. ¿Dónde estaba el hombre? Sabía que él había estado en esa condición por 38 años. Él no estaba paralizado, ni estaba inválido. Él podía caminar. Dijo, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Sí, yo recuerdo eso. Párrafo 30 para terminar. Y de alguna manera, él era guiado extrañamente. Y todos nosotros sabemos eso. Fuimos a Samaria. Y no es extraño que cuando llegamos allí, a las afueras de la ciudad, a ese pozo, él se sentó en ese pozo y nos despidió a todos nosotros. Sí, los hermanos dijeron, sí. Yo, bueno, recordamos eso muy bien, Andrés. Y dijo, cuando llegamos a la ciudad y Juan allí, fue cuando tú exhibiste y querías quemar la ciudad. Tú sabes, pero ¿por qué ellos no nos dijeron algo de comer? Porque ellos no nos dieron algo de comer, pero regresamos. Y ustedes saben que cuando regresamos, atravesando allí los matorrales, nos sorprendimos tanto cuando vimos a nuestro maestro hablándole a una mujer, a una muchacha joven, a una mujer joven, quizás de su edad. Y ustedes recuerdan, ella acababa de subir el cántaro con agua cuando llegamos, así que queríamos ver lo que él iba a hacer. Entonces él le dijo, mujer, dame de beber. Y rápidamente ella lo miró y le dijo, no es costumbre que tú, siendo judío, nos pida a nosotros samaritanos cosas así. No tenemos trato, tenemos segregación aquí. Tú no me deberías decir a mí tal cosa como esa. Y él le dijo, pero si tú supieras quién es al que tú le hablas, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua para que tú no vinieras a sacarlas de aquí. Bueno, ella dijo, el pozo está hondo, tú no tienes nada con que sacarla. Párrafo 31. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Yo Soy, No Temáis, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 23 de enero del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Edith, Dios te bendiga, en los párrafos 31 al 40. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje, Yo Soy, No Temáis, párrafo 31. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cómo todos nosotros nos
escondimos debajo de ese matorral para ver y escuchar lo que él iba a decir. Sí, yo lo recuerdo, allí detrás del pozo. Y Andrés, ¿recuerdas? Yo traté de bajar tu cabeza, pues estabas tratando de espiar por encima de la pared. Y así que escuchamos para ver lo que él le iba a decir a esa mujer. Entonces ella se acercó a él y dijo, nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que en Jerusalén. ¿Recuerdan que la conversación se prolongó un ratito? Y después de un rato, él la miró directo a la cara y le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Recuerdan ustedes lo que ella dijo? No tengo marido. O nosotros pensamos, bueno, algo lo atrapó a él ahora. Está en un aprieto ahora. Esa mujer dijo, mire, sabemos que si ella dijera una mentira y siendo él nuestro Dios, nuestro Señor, sabemos que esa mujer probablemente moriría allí mismo. Eso es correcto. Disputar la palabra de Dios en su mera cara. Así que nos preguntamos qué iba a suceder. Ella dijo, yo no tengo marido. Él dijo, tú dices la verdad. Así que nos preguntamos qué iba a suceder. Entonces lo oímos a él hablar otra vez y dijo, tú has tenido cinco y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Así que has dicho la verdad. ¿Recuerdan ustedes cómo se miraba el rostro de esa mujer? Le cayó su cabello sobre su rostro y sus hermosos ojos grandes miraron allá. Ella se rascó la cabeza. Ella dijo, Señor, mira, Juan, no estate quieto. Yo sé lo que tú dijiste. Ella va a decir que él es Belcebú. Pero ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Ella sabía más cerca de Dios que lo que saben los predicadores. Ella dijo, estando en esa condición, oh sí, una experiencia demasiado instruida de un seminario teológico, lo aparta de él algunas veces, más lejos que estar en prostitución. 32. Miren, allí dijo, me parece que eres profeta. Nosotros los samaritanos sabemos que viene el Mesías llamado el Cristo, el ungido, el profeta, del cual habló Moisés. Y sabemos que cuando él venga nos declarará estas cosas, porque esa será la señal del Mesías. Él será un profeta enviado de Dios. Nosotros sabemos que él viene. Jesús dijo, yo soy. Oh, hermanos, yo soy el que habla contigo. Y ella miró otra vez. Ella dejó su cántaro de agua y se fue a la ciudad tan veloz como pudo. Ustedes recuerdan que fuimos allá y dijimos, Rabí, come, Rabí, come. Él dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Y mientras íbamos a la ciudad, y ahí venían los hombres saliendo, y recordamos a esa mujer yendo por la calle, la podíamos oír hasta el pozo, y a todos los hombres alrededor del mercado les estaban diciendo, venid, ved a un hombre, venid, ved a un hombre, que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? ¿No es esta la señal del Mesías? Sí, venid, ved al hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Y hermanos, ustedes recuerdan cuando todos esos hombres salieron y ellos creyeron el testimonio de esa mujer y lo aceptaron a él como el Mesías. Oh, todos nosotros fuimos testigos de eso. Así que todos nosotros sabemos. Ellos deben haber dicho, hermanos, nosotros sabemos que él es el Mesías. 33. Y él promete ahora que nosotros no vayamos a los gentiles, que eso será para otra edad, sino más bien ir a las ovejas perdidas de Israel. ¿Ven? Miren. Es extraño que él se haya dado a conocer a los judíos, que se haya dado a conocer a los samaritanos, pero no a los gentiles. Él tal vez haga eso después. Ellos no están esperando un Mesías. 34. Miren, debe haber sido como en ese momento que Satanás miró por encima del cerro después que se oscureció. Satanás le tiene miedo a la luz. Cualquier diablo le tiene miedo a la luz. Eso es correcto. Cualquier cosa mala que se arrastra le tiene miedo a la luz. Por ejemplo, un animal salvaje en las junglas de África, cuando uno está ya cazando, como solo encienda una luz y ellos huyen. Ellos le tienen miedo a la luz. Por ejemplo, una cucaracha asquerosa tire el centro de una manzana en alguna parte y cuando está oscuro, ella vendrá y le dará mordiscos. Encienda la luz y véala huir para esconderse. Seguro que sí, las arañas y todo lo demás huirán.
Ellos le tienen miedo a la luz. Esa es la razón que la gente tiene miedo de estas reuniones del Espíritu Santo chapadas a la antigua. Los hijos de la oscuridad obran en la oscuridad. Los hijos de la luz caminan en la luz. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte. Miren, no le pongan un almug sobre ella, ¿ven? 35. Satanás miró tan pronto como se oscureció y dijo, bueno, creo que es el momento para que yo empiece a merodear por todos los clubes nocturnos y garitos y todo eso. Dijo, me pregunto en dónde están esos discípulos y Jesús. Así que ellos miraron, y mientras él y todos sus demonios miraron, ahí estaban ellos en el mar, sin él, dijeron, ahora es nuestra oportunidad. Ellos se han ido sin él. Ahora podemos desquitarnos de ellos. Eso es exactamente lo que él espera de ustedes y de mí, que nos vayamos sin Jesús en una sola ocasión. Digo esto con reverencia y respeto. Yo temo que eso es lo que la gente pentecostal está haciendo. Ustedes están llenos de grandes edificios y grandes organizaciones y sociedades, y ustedes los han dejado a él. Ustedes están tan ocupados en programas de edificación. Ustedes olvidaron la pequeña misión al final de la calle y del antiguo pandero, la guitarra, y ustedes tienen miedo que los meta a la cárcel y cosas así otra vez. ¿Ven? Algo anda mal. Se fueron sin él. Entraron en un desenfreno, en programas y todo lo demás, y se olvidaron de él. Esa es la razón que nuestras hermanas se cortan el cabello y usan esas ropitas vulgares y ponen en la iglesia diáconos. 36. Yo sé de una iglesia de la santidad, una gran iglesia pentecostal, una de las más grandes en los Estados Unidos. Y sé de un amigo mío, un hombre que asistía a esa iglesia, encontró una mujer, una jovencita allí, que la amaba más que a su esposa. Y él tenía una niñita dulce. Y él dejó a su esposa y se casó con esa muchacha de la iglesia. Y ellos lo hicieron un diácono después de eso. Hermano, si él se fue sin él, eso es todo lo que sé, hermanos. Sí, lo hicieron porque él aportaba grandes cantidades en el plato de la colecta. La gente está empezando a mirar mucho al dinero y al vestir y a las cosas finas. Es mejor que miren hacia arriba. Es mejor que se aparten de esas cosas. Porque recuerden, eso es lo que los dirige a la Odisea. La condición en la cual terminará la edad de la iglesia hace que Dios se enferme de su estómago y simplemente la vomite de su boca. Dijo él, simplemente están actuando como cristianos. Él quiere verdaderos cristianos nacidos de nuevo con una verdadera fe genuina para creer toda palabra que Dios escribe. Miren, yo no quiero empezar en esas cosas porque los mantendría a ustedes aquí mucho tiempo. 37. Fíjense ahora. Entonces Satanás los vio allá sin él. Dijo, aquí está ahora nuestra oportunidad de desquitarnos de ellos. Y eso es lo que él ha hecho con la iglesia. Hoy me llamaron algunos de mis patrocinadores respecto a una reunión. Me llamaron de larga distancia esta tarde. Un grupo de ministros pentecostales, no bautistas o presbiterianos, sino ministros pentecostales. Y confesaron que ellos no creían en sanidad divina y que no me querían en la ciudad y que no patrocinarían una reunión donde se orara por los enfermos. Ministro pentecostal es lastimoso. No lo es. 38. Tuve otra llamada que decía, de un grupo que decía, si usted permite a otro grupo sentarse en la plataforma con usted, no tendremos nada que ver con ello. Eso es peor que todo. ¿Cuál es el problema? Se fueron sin él. El amor de Dios en nuestro corazón nos contriñe a que alcancemos a toda denominación en todo lugar. Cuando se llega a un punto que ustedes no pueden tener amor tierno por todo ser humano, algo les ha sucedido. De tal manera Dios los amó a ustedes. Cuando era un pecador, un extranjero, alejado de Dios, un enemigo de la ciudadanía de Dios, de tal manera Él los amó a ustedes, que dio su propia vida por ustedes, seguro que sí. Si ustedes reciben un espíritu dentro de ustedes, de que son mejores que alguien más, entonces ustedes son peores que cualquier otro que yo conozca. A mí no me importa si ustedes están muy correctos en su teología,
sus motivos y objetivos están incorrectos. Yo preferiría estar incorrecto en mi teología que estar incorrecto en mi corazón. Eso es correcto. El Espíritu de Dios habita en el corazón de ustedes. En el huerto del Edén, el hombre tomó, él se comprometió. Miren, en el huerto del Edén se hizo una elección acerca del hombre. El diablo escogió su cabeza, Dios escogió su corazón. Entonces, él lo envía al seminario, lo congela con alguna buena teología y lo deshidrata allí. Y él sale con su cabeza toda hinchada, demasiado grande como para usar un sombrero ordinario. Entonces, él sale con amargura en su corazón contra el conciudadano del reino. Eso no es Dios, correcto. 39. Satanás los vio que se fueron así, sin Dios. Y entonces dijo, ahora, deshagámoslo de ello. Y esa es exactamente la mejor manera de deshacerse de ello también. Hermano, cuando usted llega a un lugar que no puede llegar al otro lado de la cerca, cruce al otro lado de la calle y asociarse y llamar a un hombre, un hermano, solo porque allí pudiera haber algunas diferencias pequeñísimas. ¿Cómo sabe usted que usted no es un poquito diferente ante los ojos de Dios respecto a alguna cosita? ¿Y ser un hermano? Pues ciertamente, hermano, el altar es el lugar para usted. Es exactamente correcto. Enmiéndese con Dios. Yo no quisiera tener ese espíritu malo sobre mí, correcto. Me pesa ver eso entrando sigilosamente en los grupos pentecostales. Por todos lados de ellos también. Por todos lados. Uno, la olla no le puede decir negra a la sartén, porque son igualitos, así que está en ambos lados. 40. Pero, oh hermanos, nunca permitan que esa cosa mala venga sobre ustedes, hombres. No, señor, hermano. Péguense como la maleza en una mañana fría y verdaderamente, péguense uno con el otro. Sean como uña y carne, ¿correcto? Pues sí. Bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con otros, igual a lo celestial, ante el altar del Señor. Rendimos ardiente oración, correcto. Nuestros temores, nuestras esperanzas, cuidados, nuestras metas son una sola. Nuestros consuelos y nuestros cuidados, correcto. De esa manera deberíamos ser, sí, seguro que sí. No codiciosos, egoístas, indiferentes, impíos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe. Eso es. Eso es el fruto del Espíritu. Ustedes saben que un árbol, si un árbol tiene corteza de sicómoro y manzanas creciendo en él, ¿qué es él? Él es un manzano. La vida dentro del árbol produce manzanas, no importa cuál sea su teología, correcta o incorrecta. Si ustedes producen la clase incorrecta de frutos, ustedes son la clase incorrecta de árbol. Hermano, Jesús dijo, por su fruto los conoceréis, no por la clase de árbol que son ellos, sino por el fruto de ellos, correcto, es verdad. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Yo Soy, No Temáis, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 23 de enero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 41, dice, miren, Él los vio sin Jesús. Entonces Él empezó a soplar su aliento venenoso sobre ellos y una gran tormenta surgió y la barranquilla estaba ya justo para volcarse. De atrás para adelante, de arriba abajo, de atrás para adelante. La barquilla llegó a anegarse de agua. El mástil principal se derrumbó. Los remos se quebraron. Es más o menos la condición paralizada en la que nosotros estamos entrando. Eso es correcto, eso es correcto. Él empezó a soplar su aliento diciendo, ustedes pertenecen a nuestra organización o no pertenecen a nada. Nosotros somos los que estamos correctos. El resto de ellos están errados. ¡Segréguense! ¡Oh, hermanos! Si los días de los milagros ya pasaron, ¡ah! Esa sanidad divina no hay nada en ella. ¡Oh, no hay tal cosa como esto, eso o lo otro! ¡Oh, hermanos! Ven, ese es el aliento venenoso de Satanás. No tengan nada que ver con él. Él no cree como nosotros creemos. Únicamente hay una sola fe,
Esa es la fe de Dios, correcto. La fe de Dios, su fe humana no llega muy lejos, pero la fe de Dios dentro de ustedes los hace amar a todos, me hace amar a todos, correcto. Eso es lo que la fe de Dios les hace a ustedes, los hace que ustedes tengan el mismo sentir que tuvo Jesús, porque el Espíritu de Cristo está dentro de ustedes. Párrafo 42. Todas las esperanzas se habían perdido. Ellos casi estaban listos para hundirse. Oh, se estaban agarrando uno al otro, diciendo, ¿por qué nos fuimos sin él? ¿Por qué no lo constriñimos a que viniera con nosotros? Pero, ¿saben qué? Él hace cosas como esas algunas veces para ver lo que nosotros veamos hacer. Yo pienso que él lo hizo así en ese entonces. En lugar de dejarlos por completo, ¿saben ustedes lo que él hizo? Él sabía que eso iba a suceder. Él sabe que va a suceder esta cosa ahorita, lo que está sucediendo ahora. Pero, ¿saben ustedes lo que él hizo? Él escaló el monte más alto que había en Palestina. Llegó a la cumbre del monte para poder ver todo a lo largo del océano, para observarlos. ¡Oh! Cuando él murió en el Calvario, él subió a lo más alto del Calvario a tal grado que él continuó subiendo en esa mañana de Pascua hasta que subió más allá de la luna, las estrellas, el sol, hasta que él pudo ver de eternidad a eternidad. Su ojo está en el gorrión. Y yo sé que él está observando esta reunión esta noche. Él quiere ver lo que nosotros vamos a hacer. En párrafo 43. Todas las esperanzas se habían perdido. Ellos pensaron que todo se había perdido, que se iban a ahogar. Y en el mismísimo momento crucial, cuando él los había observado, ahí venía él caminando hacia ellos sobre el agitado mar. Y miren, el error triste que ellos cometieron, quiero decir ya para terminar, es el mismo error triste que la iglesia está cometiendo hoy. Ellos tuvieron temor de él. Ellos pensaron que él era un fantasma. Espíritu, algo fantasmal, adivinación y demonios. Eso fue lo que ellos pensaron. Ellos empezaron a temblar, pero escuchen esa palabra consoladora. No temáis, tened ánimo, yo soy la única cosa que les podía ayudar, la única ayuda que había para que fueran ayudados y ellos tenían temor de ello. Y hoy día, la única cosa que derribará las barreras, la única cosa que nos puede unir como hermanos y cristianos, la única cosa que puede hacer que nos juntemos otra vez es el Espíritu de Dios o el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Un mensaje de gracia de parte de Dios de que no estamos divididos, todos somos un solo cuerpo. Dios los sana de igual manera, aunque ellos sean, no importa lo que ellos sean, no estamos divididos. Párrafo 44. Ellos ven el Espíritu de Dios que fue prometido por Cristo mismo. En los últimos días, Él dijo, como fue en Sodoma, cuando ese ángel se sentó, el Espíritu de Dios manifestado en carne, comiendo la carne de un becerro, bebiendo la leche de una vaca, bebiendo el suero de la leche, leche dulce o lo que era, comiendo mantequilla con pan de maíz, sentado allí, comiendo como un hombre, tenía su espalda volteada hacia la tienda, un extranjero. Él nunca antes había estado por allí. Abraham nunca lo había visto. Pero lo que a Abraham se refería, él nunca lo había visto a él. Y él dijo, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? ¡Oh! ¿Cómo sabía que él estaba casado? ¿Cómo sabía que él tenía mujer? ¿Y cómo sabía que su nombre era Sara? Yo me imagino que Abraham dijo, mi guianza estaba correcta. Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo Abraham, y yo te voy a cumplir mi promesa. ¿Se fijaron? No un ángel, no un hombre, sino yo voy a cumplir mi... ¿Cuál promesa? Lo que yo te prometí. ¡Oh, hermanos! ¿Qué no pueden ver que era Dios? Abraham dijo que era Dios. Él lo llamó Elohim, Señor, Dios, Creador. Elohim significa el todo suficiente y el que existe por sí mismo. ¡Amén! Él era el que existe por sí mismo. Elohim manifestado en un cuerpo de carne, comiendo y bebiendo como un hombre que sabía que él era Abraham. El mismo Dios fue manifestado y dijo, tu nombre es Simón.
y tú eres el hijo de Jonás. Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Él, el Elohim, lo ven. Párrafo 45. Y en los últimos días, él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. No lo temen a Dios. Es lo único que les puede ayudar. ¿Nos ayudará a nosotros metodistas? Sí. ¿Nos ayudará a nosotros bautistas? Sí. ¿Nos ayudará a nosotros de la unidad? Sí. ¿Dualitarios? Sí. ¿Trinitarios? Sí. ¿Tetrarios, quintuarios? A mí no me importa lo que ustedes sean. Les ayuda a todos ustedes. No tengan temor de ello. El mensaje de Dios de la Biblia es para cada uno de ustedes. El que quiera que venga y tome de la fuente del agua de la vida gratuitamente. No temáis, yo soy, dijo Jesús, y yo estaré con vosotros. Yo, ese pronombre otra vez, pronombre personal. Estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Cuando Él estuvo ayer en su día, Él era la columna de fuego. Cuando Él fue manifestado en carne, dijo, yo salí de Dios y voy a Dios. Unos días después de su resurrección, Saulo, respirando grandes amenazas, iba rumbo a Damasco y una luz, la columna de fuego, lo derribó al suelo. Y él dijo, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús. Cuando Pedro estaba en la cárcel, la columna de fuego entró por la ventana. Pedro pensó, estoy soñando. Él dijo, ven, sígueme. Las puertas se abrieron solas, pasaron por los guardias. Él no comprendió que era Dios hasta que estaba fuera. Amén. Yo le amo. Ustedes no. Vamos a, miren, me he pasado 5 minutos de mi tiempo. Cantémosle esta alabancita a Él. Todos ustedes, hermanos, todos. Yo le amo. Yo le amo porque Él me amó a mí primero. Párrafo 46. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se manifestó delante de nosotros en carne. En el libro de Hebreos dice, la palabra de Dios, Cristo por supuesto, es más eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. ¡Oh Dios, ten misericordia de nosotros! ¡Concédelo, Padre! Date a conocer esta noche en carne humana, haciendo las mismas cosas que tú hiciste allá en el pasado, para que ellos puedan saber y para que cuando nos paremos en el trono de juicio no haya excusas. Padre, toma tu ungüento del Espíritu a esta noche y abre los ojos de la gente para que ella pueda ver que eres tú, que es tu Espíritu. Tú no estás muerto, tú estás vivo por los siglos de los siglos. Que mucha de la gente, aún en la... Igual que la mujer que tocó su manto, que ellos sean sanados misericordiosamente porque lo pedimos en su nombre. Amén. Yo le amo porque Él me amó a mí primero y compró en el madero del Calvario. Ahora, muy dulcemente, ¿lo aman ustedes? ¿Realmente lo aman? ¿Los hace que amen a todos? ¿No es así? Muy bien, ahora mientras la cantamos apacible y dulcemente a Él, que todos nosotros quietamente estrechemos manos con alguien que esté a nuestro lado. Yo le amo, porque Él me amó a mí primero y compró mi salvación en el madero del Calvario. 47. Miren, adoremos con nuestros rostros inclinados quietamente. Tararemosla ahora. El hermano Brancan empieza a tararear. Solo piensen cuán bueno Él es con ustedes. ¡Oh, Dios! El hermano Branham continúa tarareando. Solo piensen en su corazón ahora. Pongan su mano sobre el Calvario. ¡Oh, Cordero agonizante! Tu preciosa sangre jamás perderá su poder. Alguien le habla al hermano Branham. ¿Qué? ¿Qué? Oh, quizás yo puedo. ¿Por qué lo aman ustedes a Él? Solo piensen. ¿Por qué lo aman? Porque Él me amó a mí primero y compró mi salvación en el madero del Calvario. Padre,
Te damos gracias ahora por esta dulce, por este dulce compañerismo. Oh, cuánto lo amamos, Señor. Solo bañarnos en la fuente, bañarnos en la belleza de su justicia y santidad y su poder. Todos nuestros pecados han desaparecido. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de eso. Estamos preparándonos para entrar ahora en el trono, Señor, para pedir favores. Tú tienes un grupo de hijos enfermos aquí, Padre. Ellos han venido esta noche porque ellos creen en ti y yo he venido a traer el mensaje a ellos. Oh, Dios, alguna de estas personas aquí morirán inmediatamente si tú no las ayudas. Nuestros amados médicos de la tierra aquí han desahuciado a algunas de ellas, sin duda. Algunas de ellas están inválidas y ciegas y con algo que los médicos no saben qué hacer al respecto. Padre, tú eres el creador. También en una ocasión, como citamos, él estaba cuidando las ovejas de su padre. Dios, permíteme tomar su lugar esta noche de cuidar las ovejas del padre. Un día un león, un enemigo llegó, tomó una de las ovejas, un cordero, y huyó. Y él no tenía nada más que esa ondita, pero él fue tras del león. Él confió en ti, él mató al león y trajo de nuevo al cordero. Padre, hay muchos de ellos aquí esta noche que están enfermos y afligidos, que la ciencia médica está perpleja. Ellos no saben qué hacer. Ellos han venido aquí esta noche. Ellos son tus ovejas. Yo estoy tomando esta ondita de oración y vengo tras ellos, Señor. Danos poder de fe para matar ese león, ese demonio, ese cáncer, ese demonio que los ha hecho inválidos o lo que sea, para que lo podamos restaurar de nuevo al redil para ti, porque nuestro Padre no quiere perder sus ovejas. Perdona nuestra incredulidad, Señor, e incendia nuestras almas con tu espíritu. Comprendemos que la sanidad ya fue comprada para nosotros, pues el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros. Tiempo pasado, curados. Ahora, concede, Señor, que tú vengas esta noche en esta reunión y hagas algo que tú hiciste cuando estuviste aquí en la tierra, porque tú prometiste que sería hecho en este día. Y cuando nos vayamos de la reunión esta noche, que nos sintamos como Cleofás y aquellos que regresaban de Emaús, cuando tú hiciste algo así, igual que lo hiciste antes de tu crucifixión, ellos sabían que ese era el mismo Jesús. Él había resucitado y estaba haciendo lo mismo que hizo antes de su crucifixión. Gozosos, ellos corrieron y les dijeron a todos, verdaderamente el Señor ha resucitado de entre los muertos. Y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba? Te pido, Padre, que ellos no tengan temor esta noche mientras tú le has estado hablando a ellos en el espíritu de ellos, o que ellos comprendan que esa vocecita apacible que atrajo la atención del profeta, el viento poderoso pasó por la cueva, no conmovió mucho al profeta. El trueno y los relámpagos, la sangre, el aceite y lo demás, todo eso cayó, pero no atrajo al profeta. Pero cuando habló esa vocecita apacible, entonces el profeta veló su rostro y salió. Dios habló con él. Dios, que velemos nuestros rostros esta noche y salgamos y oigamos de ti, que no tengamos temor, que no nos velemos con la palabra de Dios y salgamos en base a su promesa ahora. Esa vocecita apacible de la promesa de la palabra y te veamos hacer esas cosas que estamos pidiendo esta noche. Lo encomendamos todo a ti ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Yo soy, no temáis. Predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 23 de enero del año 1961. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 51 al 60. Continuamos con la lectura de estos preciosos mensajes. Yo soy, no temas. 610123, párrafo 51. Yo quiero orar por estos ahorita, Señor Jesús. Tú lo prometiste un día, como escribió un escritor. Los hijos de Israel iban camino hacia la tierra prometida y el Mar Rojo se interpuso en su camino, estando ellos justo en el puesto del deber. El Mar Rojo los estaba impidiendo que llegaran a la tierra prometida. Y el escritor dijo
que Dios miró hacia abajo a través de esa columna de fuego con ojos de ira. Y el Mar Rojo se asustó y se abrió. Y los hijos de Israel continuaron marchando hacia él, hacia la tierra prometida. Ahora, Padre, las promesas es que tú nos sanarías, que tú nos has sanado. Y la duda está en el camino, supersticiones, toda clase de problemas. Ahora, que Dios no únicamente mire a través de la columna de fuego esta noche, sino a través de la sangre de su propio Hijo. Estos demonios que detienen a la gente que está enferma, que envió estos pañuelos, cuando estos pañuelos de señales sean puestos sobre la gente, esos demonios los suelten y que ellos entren a esa tierra prometida de buena salud. Concédelo, Señor, en el puesto del deber. Enviamos estos pañuelos en el nombre de Jesús para ese propósito. Que ellos sean restaurados a la promesa de Dios, que Dios les dio, y a la promesa de, sobre todas las cosas, yo deseo que seas prosperado en salud para que ellos puedan servir a Dios. Amén. Párrafo 52. A los que les pertenece, los pueden recoger después del servicio. Yo no sé cómo vamos a alinear una fila de oración aquí. Las paredes están llenas. ¿Cuántas tarjetas de oración repartieron todos ustedes? 50. ¿Cuáles fueron? ¿Las A a las B o las C? Veamos qué podemos hacer. ¿Hay espacio allí para una fila entre ustedes y la pared, hermanos? ¿Pudiera una fila? ¿No los molestaría? Está bien. No se muevan de allí. Queremos que se queden allí. Espacio en blanco en la cinta. Párrafo 53. No hay diferencia si yo oro por ustedes o no. Eso no tiene mucho que ver con ello. No son mis manos, son sus manos. ¿Ven? Esa es la razón que tengo esas ocasiones. Miren, recuerden, si hubiera algo en el mundo que yo pudiera hacer para ayudarlos, yo lo haría. Pero no hay nada que yo pudiera hacer para sanarlos a ustedes, sino únicamente decirles el mensaje que Cristo ya los ha sanado. ¿Cuántos creen que esa es la verdad? La congregación dice amén. Ven. ¿Cuántos saben que todo el pecado en el mundo fue perdonado cuando Jesucristo murió en la cruz? Muy bien. Entonces, ¿qué hacen ustedes cuando oyen la palabra? Ustedes la aceptan. Eso es correcto. Y entonces, si la creen, ustedes son sanados, son salvos. Entonces, ¿cuántos saben que Jesús murió en la cruz por sus llagas fuimos nosotros curados? Que Él sanó a toda persona enferma. Seguramente que sí. Entonces, ¿qué puede alguien hacer? Si ustedes ya han sido sacados de la casa de empeño, si un hombre está parado allí con un boleto de redención, la única cosa que usted tiene que hacer es recibirlo, ¿ve? Solo tómelo. Y ustedes son libres, ustedes no tienen, entonces, ¿qué dice? Llame hasta la 25. Los tienen a todos allá en la fila. Muy bien. Párrafo 54. Miren ahora. En esta línea de oración, la única cosa que voy a hacer es orar por los enfermos. ¿Ven? Miren, ¿cuántos saben de los que han estado aquí en otras reuniones? ¿Saben que el Espíritu Santo había prometido que en los últimos días el mensaje sería como fue en los días de Sodoma? Y que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. E hizo una promesa de que Él haría estas cosas. Estas cosas. ¿Cuántos lectores de la Biblia saben lo que Él prometió? Es que Él prometió esto. Muy bien. ¿Creen ustedes que estamos en el fin de la edad gentil? Como fue en el fin de la edad judía y de la edad samaritana. Miren, Jesús se dio a conocer a ellos como el Mesías por medio de la señal mesiánica. ¿Es correcto eso? ¿Alguien sabe eso? ¿Cuántos saben que él tenía la señal del Mesías? Seguro que sí la tenía. Él dijo, si yo no hago
las obras de mi padre no me creáis. La mujer en el pozo dijo, nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, él nos declarará esto. Ven, así que de conocer los secretos del corazón de ellos, de hacer las mismas cosas, él siempre ha hecho. Párrafo 55. Y entonces, ¿cuántos saben lo que él no hizo eso ante los gentiles? Seguro. ¿Cuántos saben que él prometió que en el tiempo del fin? Seguro que lo haría, seguro que sí. Muy bien. ¿Por qué? Cuando Dios se llamó a, es llamado a la escena, miren, escuchen ustedes que Biblia, escuchen esto, pongan su fe en la palabra de Dios. Pues cuando Dios es llamado alguna vez a la escena para tomar una decisión, él no puede tomar ninguna otra decisión, sino que tiene que permanecer con su primera decisión. ¿Cuántos saben eso? Porque él es infinito. Toda decisión es perfecta. Él no tiene que tomar dos decisiones. Si él toma otra decisión, entonces su primera decisión estaba incorrecta. Si él la cambia, por lo tanto, cuando Dios hace algo en la Biblia, él lo tiene que hacer otra vez. O él lo hizo incorrectamente cuando lo hizo la primera vez. Así que si él se dio a conocer como el Mesías por medio de la señal del Mesías, un profeta Mesías, en ese entonces los judíos lo a los samaritanos y lo prometió a los gentiles. Entonces, él tiene que hacer la misma cosa. Miren, ¿cuánto lo han visto suceder? Vamos, veamos sus manos para así yo saber. Muy bien. Creo que todos. ¿Cuántos nunca han visto la han visto suceder? Veamos su mano. Que nunca la han visto, levántenlas que nunca vieron a Dios hacer una cosa como esa, parado en la plataforma, que nunca estuvieron en una de estas reuniones antes, nunca han visto la demostración de la señal mesiánica. Veamos sus manos levantadas, los que nunca la han visto, hay muy pocos, si sí, hay algunos allá atrás que han venido por primera vez. Muy bien, párrafo 56, alguien le habla al hermano Urán. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, en un ratito. Muy bien. Ellos piensan que pueden alinear a los otros. 26, la tarjeta de oración C26. 27, 28, 29, 30, 30, 31. Oigan, hay gente de habla hispana aquí esta noche. Hay gente de habla hispana aquí esta noche. Hay gente que habla español. Yo no sé. Eso pudiera. Hay 4, 5, 6 tarjetas que faltan de... pudieran ser de habla hispana. Muy bien. 30, 31, 31. Muy bien, 32, correcto. 33, venga para acá. 33, 34, 35, 36, 37, 38. Allí viene, 39, 39. En esta dirección, vengan en esta dirección. 39, 40, 41, 42, 43, 44. No vi la 48. 48, 49, 49. Yo no la vi. La tarjeta de oración C49. Muy bien. C50. ¿Quién tiene la tarjeta de oración C50? Muy bien. Ahora sí los estamos alineando. Miren ahora. Esas son todas las tarjetas de oración. Miren. Alguien dice, esa señora aquí necesita ayuda. Hermano Abraham. Muy bien. Cuando llegue su turno, ellos ayudarán a levantar. Déjenme decirles. Cuando llegue su turno para que ore por ella, yo iré allá y oraré por ella. Usted quédese en el altar. ¿Cuál es su número? 48. Muy bien. Recuerden, hermano Jack, cuando llegue el turno 48, yo iré y oraré por la señora. Muy bien. Párrafo 57. Ahora miren, el resto de ustedes aquí que no tienen una tarjeta de oración, lo cual todas las tarjetas de oración están en la fila. Ahora miren, los que quieran que Jesús los sane, levanten sus manos que no tienen tarjeta de oración. Miren, les quiero citar una escritura. Una mujer, vamos a decir que en una ocasión hubo una mujer que no tenía tarjeta de oración en la Biblia. Y ella dijo, yo creo en ese hombre. Y si únicamente tocara el borde de su manto, yo seré sana. ¿Conoce la historia? Muy bien. ¿Qué sucedió? Ella se abrió por paso entre la multitud hasta que tocó el borde de su manto.
Miren, ¿han visto algunos de ustedes un manto palestino? Es muy suelto y tiene una ropa interior para evitar que el polvo se acumule en las piernas. Y un manto palestino, si ella tocara el borde de mi saco, yo no lo sentiría. Si ella tocara la pierna de mi pantalón de esa manera, o el doblez de mis pantalones, yo, ¿qué tal un manto grande colgando suelto de esa manera? Así que Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro le reprendió, le dijo, Señor, todos ellos te están tocando. ¿Por qué dices una cosa como esa? Él dijo, pero yo he conocido que me debilité, que salió poder. ¿Es correcto eso? ¿Y qué hizo él? Él miró por toda la audiencia hasta que encontró a la mujercita y le dijo que su flujo de sangre había cesado, su fe le había salvado. ¿Cuántos saben eso? Miren, ¿no les gustaría a ustedes tocarlo? Bueno, es posible que ustedes lo puedan tocar. Es un sumo sacerdote ahorita que puede compadecerse de nuestras debilidades. Bueno, entonces si él es el mismo sumo sacerdote, ¿cómo actuaría él ahora? Igual que actuó en aquel entonces. ¿Es correcto eso? Miren, tóquenlo ustedes y vean si él actúa de esa manera. Esa es la manera de hacerlo. Oh, ¿no es maravilloso cuando ustedes cuando ustedes traen a la palabra de Dios a un reto? Párrafo 58. Miren, si él estuviera parado aquí en este traje puesto y ustedes se encaminarán hacia él diciendo, oh maestro, señor, oh maestro, te pido que me sales. ¿Saben ustedes lo que él diría? Hijo mío, yo ya te he sanado. ¿No me crees? Ustedes dirían, señor, déjame ver si tienes cicatrices en tus manos. Cualquiera podría tener cicatrices en sus manos. Déjame ver si tienes cicatrices en tu costado. Yo las tengo desde un caballo me tumbó. Pues yo, seguro. Mire, yo tengo otra aquí de cuando fui balaceado con un rifle. El rifle se disparó cuando yo era un muchachito. El rifle de otro muchachito me balaceó al otro lado. Pero eso no quiere decir que uno sería un Mesías. No. Pero la vida del Mesías sería el espíritu del Mesías dentro de su iglesia. Miren, no importa cuánto él ponga sobre mí, él lo tiene que poner también sobre ustedes, porque no podemos obrar separadamente. Tenemos que obrar juntos. Jesús fue a un lugar reclamando que él era el Mesías y él no pudo hacer muchos milagros a causa de, ¿qué? La incredulidad. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si ustedes no le creen, no hay manera que él obre. Si ustedes le creen, él entrará en su carne. El Mesías entrará. Amén. Aleluya. Él es el mismo Dios que está en carne. ¿Lo creen ustedes? Amén. Párrafo 59. Miren, en esa línea de oración, todos ustedes que están en esta línea de oración, ¿cuántos han estado en una línea de oración? Que han estado aquí o en otras reuniones y han visto cómo Dios revela los secretos y cosas así, levanten sus manos. Ustedes están en la línea de oración. Muy bien. Miren, si yo no les digo una sola palabra a ustedes, sino que solo oro, ¿creen ustedes que Dios lo hará? ¿Lo creen ustedes? ¿Lo creen sin verlo? Yo sé lo que ustedes están sintiendo. Yo lo puedo sentir, ¿ven? Yo lo puedo percibir. Muy bien. Ustedes allá en la audiencia, si tengamos la línea de discernimiento, allá en la audiencia sin tarjetas de oración, que tengan el discernimiento, los que no tienen tarjeta de oración y que estos pasen para que así ustedes vean que el ángel del Señor está aquí. Párrafo 60 para terminar. Miren, si esa columna de fuego que estaba en la zarza ardiendo en el tiempo de Moisés, la columna de fuego que estaba en la zarza ardiendo en el tiempo de Moisés, cuando ella se hizo carne, ¿cuántos creen que era
Cristo. Él dijo, antes de Moisés, antes de Abraham, yo soy. ¿Ven? Muy bien. Miren, esa columna de fuego que estaba en el desierto cuando se hizo carne, sabemos que él la hizo eso. ¿No lo hizo? Miren, y miren, es él el sumo sacerdote esta noche que puede compadecerse de nuestras debilidades. Muy bien, solo tengan fe y crean en Dios, y Dios les concederá eso. Miren, cada uno de ustedes incline su rostro silenciosamente y empiece a orar. Cada uno de ustedes no estén perturbados, histéricos, sino solo crean que Jesucristo está aquí. Si ustedes tienen necesidad de él, simplemente crean. Oh, cuán hermoso. Jesús, el que se compadece. Miren, yo he hablado acerca de él. Hablé su palabra. ¿Cumplirá él ahora su palabra? Muy bien. Eso es todo. Tiene su línea de oración. Yendo atrás de esa manera. Quiero que el discernimiento sea allá en la audiencia. Si Dios solo lo concede una vez más. Muy bien. Levanten su rostro. Miren, mírenme, igual que Pedro y Juan que pasaban por la puerta llamada La Hermosa, créanme como su siervo, mantengan su aflicción en su mente y digan, Dios, yo estoy sufriendo de esto y lo otro, ten misericordia de mí, todos ustedes, no piensen que están fuera del alcance para que sean sanados, no lo están, es tan fácil que Él los sane a ustedes como sanar a cualquier otro. Solo tengan fe. Yo quisiera que pudiera sanar a todos ustedes. Lo haría. Yo no puedo hacer algo más sino lo que veo sucediendo. Dios les bendiga, hermanos. Para amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. Yo soy, no temáis, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 23 de enero del año 1961. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios les bendiga, hermanos, continuando con la lectura del mensaje, yo soy, no temáis. Párrafo 61. Yo estoy observando la luz. Estaba aquí hace un segundo. Se movió y se fue en esta dirección y no la veo ahora. Está alejada de la plataforma en este momento. Sí, la señorita allá con su mano en su boca, sufriendo de ese problema de vesícula. Crea con todo su corazón. Jesucristo la sana. Usted tenía más fe de lo que pensaba que tenía. Si puedes creer, todo es posible. 62. El hermano sentado allá, no tema, usted va a estar bien. Y si cree con todo su corazón, ese hombre por el cual usted está orando, que ese caballo cayó sobre él, él despertará. Si usted lo cree. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Muy bien, tenga fe. Nada es imposible. Quiero preguntarles algo. ¿Qué tocó él? Él está a 40 pies de mí. ¿Qué hizo él? Él tocó al sumo sacerdote. Su fe se movió y yo la capté. Amén. Si puedes creer. ¿Piensa usted que Dios sanará esas venas varicosas? ¿No fue eso maravilloso? La hermanita sentada allá al final de la fila. ¿Usted quiere que Dios le dé un bebé? ¿No es así la damita con el vestido que se ve verde? Tenga fe en Dios y usted abrazará a su hijo que ha pedido. Pregúnteles a esas personas. Yo no conozco a esa mujer. Nunca la he visto en mi vida. Ella es una desconocida para mí. Sí, somos desconocidos, señora. ¿La que fue llamada? Sí, esa. Sí, somos desconocidos el uno al otro. Levante su mano. Sí, levante su mano para que la gente vea. ¿Qué tocaron ellos? Al sumo sacerdote. Miren, ¿creen ustedes? Ustedes toquen ahora. Ustedes hagan la misma clase de toque. Yo los reto a ustedes en el nombre de Cristo que lo hagan. Ahora oraremos por los enfermos. 63. ¿Eso le impresionó? ¿Cree usted que yo soy su siervo con todo su corazón? Yo no la conozco. Usted es una desconocida para mí. Es solo para que la gente vea que si la gente no tiene tarjetas de oración o tiene tarjetas de oración, no importa. Mire usted, ¿sabe que hay alguna clase de unción aquí? ¿Es correcto eso? Usted sabe que requiere más que un hombre para hacer algo así. Se requiere de Dios. ¿No es así? Sí, seguro que sí. ¿Cree usted que Dios me pudiera decir la razón por la que usted está parada aquí? Lo cual, usted sabe que él pudiera... Eso está bien, muy bien, si usted lo cree. Yo veo que usted está sombreada. Sí, algo horrible.
y usted está sombreada. Y esa es la razón que miré a los lados y estando la unción sobre mí. Mire, yo no pudiera tomar a cada una de esas personas en esa fila, pues yo me caería de aquí, de esta plataforma. Estoy tan débil ahora. ¿Ven parados aquí con esta? ¿Están las gotas de sudor? ¿Ven? No lo pudiera hacer, porque si él sintió debilidad con una sola persona que lo tocó a él, ¿qué de ahora cuando él tiene que obrar por medio de un pecador salvo por gracia? ¿Ven? Y aquel fue el Dios ungido, ¿ven? Su santo cuerpo virginal por el que Dios estaba obrando causó que él se debilitara. ¿Qué de mí, un pecador salvo por gracia? Porque él dijo, más que estas vosotros haréis, las cosas que yo hago vosotros las haréis también y más que estas. Dice mayores, en la versión King James, pero usted dice, ¿por qué me está hablando a mí, hermano Branham? Estoy tratando de hacer contacto con su espíritu, al igual que cuando él habló con la mujer en el pozo, correcto. Yo le puedo decir ahora que usted está sufriendo de un nerviosismo extremado. Usted también tiene problema del corazón. Eso es correcto. ¿No es así? Si eso es correcto, levante su mano para que así la gente la vea. Miren, crean ustedes con todo su corazón. Bueno, el mismo Dios sabe que es la misma cosa que a ustedes les pasa. ¿Ven? Eso lo hace. 64. Sigo sintiendo eso de vez en cuando en las noches, que alguien dice, él está adivinando eso. Yo no estoy adivinando eso. ¿Cómo pudiera adivinar eso? Miren, no piensen esas cosas, porque yo las capto aquí. ¿Ven? Eso impide el desarrollo del resto de la reunión, seguro. Veamos si lo estábamos adivinando. Usted es una persona fina. Mire, yo no pudiera haber adivinado eso. Yo no la conozco a usted. Yo nunca la había visto a usted. Nosotros somos perfectamente desconocidos. ¿Es correcto eso? Es correcto. Muy bien, señor, eso es la verdad. Mire, yo no sé lo que le he dicho. La única manera de que yo sepa es que obtenga esa cinta. Permítame ponerme en contacto otra vez con su espíritu. ¿Ve? Usted es una mujer, yo soy un hombre. De esa misma manera fue en la puerta, en el pozo de Samaria. Pero nosotros, siendo cristianos, ¿ve? Y el Espíritu de Dios estando entre nosotros, somos hermanos y hermanas. Entonces hay un Dios del cielo aquí tratando de obrar por medio de mí, igual que esta cosa. Uno no sabe qué decir, no puede decir nada, ni tampoco yo le pudiera decir algo a usted. Yo tengo que hablar a través de esto para hacer que una voz salga a través de él. Bueno, él tiene que hablar por medio de mí para decir lo que está mal. ¿Lo ven ustedes, audiencia? ¿Ven? ¿Ven? 65. Miren, yo solo me estoy rindiendo. Yo sencillamente tengo un don de parte de Dios de rendirme. Yo no sé lo que él va a decir. Si él le puede decir a usted lo que ha sido, seguramente que usted pudiera creer si él le dijera lo que será. Miren, alguien dice, bueno, veamos, si él le dirá lo que ha sido. Dios tenga misericordia para que la gente pueda ver y entender. Es mi oración. Yo ni siquiera investigo su vida, sino que yo solo quiero ver si Dios lo dirá. Para que la gente vea que algo, yo ya no le pediré más a él. Si él, en esta reunión esta noche, si él solo lo permite suceder. 66. Sí, yo la veo ahora. Yo la veo temblando, caminando hacia una ventana. Ella se pone muy nerviosa, especialmente muy entrada la tarde, inmediatamente después del trabajo. Y ella tiene problema del corazón. Eso es exacta. Oh, qué cosa. Hay algo más. Si aquí hay algo que ha sucedido, es una operación de alguna clase, de un cáncer en el pecho. Y usted tiene temor que parte de él todavía esté allí. Parte de él esté todavía allí. Eso es correcto. Sí, en su costado, ¿ve? Yo estaba señalando a mi lado izquierdo, seguramente que sí. Sí, y usted ha tenido algunos problemas más. Usted recientemente perdió a su esposo, eso es correcto. ¿Es eso lo que ha sucedido? ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? ¿El mismo que sabía quién era Simón Pedro y todo lo demás? Señora Bab, mire, se puede ir creyendo y todo terminará. Amén. 67. Mire,
Si yo simplemente pongo manos, hay algo ungiendo aquí, ¿no es cierto? Si yo pongo manos sobre usted, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nuestro Padre Celestial, yo pongo mis manos sobre mi hermana y pido, mientras esta unción está aquí, por su sanidad. Amén. Se puede ir creyendo ahora con todo su corazón. Si yo pongo mis manos sobre usted, ¿cree usted que Dios lo sanará y lo hará saludable? Toda la iglesia está orando por usted, en el nombre de Jesucristo, que Él sea sanado. Solo tenga fe y se puede ir creyendo con todo su corazón. Mire, usted sabe que yo sé lo que está mal con usted, pero yo no tengo que decirlo, ¿verdad? Mientras que yo le diga que su corazón, siga adelante, ¿ve? Ya lo dije. Mire, usted sabe que yo sé lo que está mal en usted. ¿Es correcto eso? Si yo le digo, ¿le ayudaría a usted? ¿Qué sería más grande, poner mis manos sobre usted o decirle lo que está mal con usted? Decirle lo que está mal con usted. Muy bien. Usted sufre de nerviosismo. Ahora se puede ir de la plataforma y sea sana. No sé si me voy a poder salir de esta unción o no. Usted detenga la línea de oración, ¿ve? Si continúa así, aquí está otra vez. 68. ¿Cree usted que su problema de espalda estará bien? Se puede ir creyendo con todo su corazón. Mire, usted sabe que Dios me pudiera decir que está mal con usted. Y si Él me dijera, ¿le ayudaría a usted? Muy bien. Deshágase de esa asma. Se puede ir creyendo con todo su corazón. No me puedo salir de ella por alguna razón. Oremos por ello. ¿Cree usted que Dios la sanará y que su corazón estará saludable y que usted estará sana? Muy bien, se puede ir creyendo con todo su corazón. Miren, eso está bien. Solo oren y crean con todo su corazón. Miren, Él sabe que está mal con la gente. Miren, ¿están ustedes creyendo? Miren, solo tengan fe, no duden. Miren, si cada uno de ustedes creyera y solo aceptaran su sanidad, reverentemente, en donde ustedes están, solo acepten su sanidad. Ahora sean muy reverentes. 69. Yo no la conozco, no sé nada respecto a usted. Me imagino que nunca nos habíamos visto uno al otro en nuestras vidas. Esta es nuestra primera vez que nos encontramos. Si eso es correcto, levante su mano. Solo es otro cuadro igual que cuando nuestro Señor se encontró con una mujer en el pozo en una ocasión. Le habló y Él se dio cuenta de cuál era su problema. Y entonces Él le dijo a ella su problema y ella dijo que Él era el Mesías. Si Él le pudiera decir a usted la misma cosa por medio de mí, ¿creería usted que Él todavía es el Mesías? ¿Lo cree usted con todo su corazón? Yo le quiero preguntar a usted eso por una razón. Usted ha tenido un accidente en su pierna. Le tuvieron que quitar a usted la rótula, correcto. Y luego, además de eso, usted tenía una hernia que le molesta y usted está sumamente nerviosa. Y la manera, lo que usted necesita más que todo es entregar su vida a Cristo y de ser una pecadora llegar a ser una cristiana. ¿Lo aceptará usted como su salvador ahora? Si lo acepta usted como su salvador, yo la pronuncio a usted sana en el nombre de Jesucristo. Se puede ir y no peque más. 70. Digamos, alabado sea Dios. Todos, solo adórenle. Dios Padre, en el nombre de Jesús, sana a mi hermana. Dios Padre, al pasar ella, que sea sanada en el nombre de Jesús. Si continúa así, usted usará una muleta después de un tiempo. Pero ¿cree usted que Dios se la quitará a usted y la artritis la dejará y terminará? En el nombre del Señor Jesús, que ella sea sanada. Sí, señora. Dios le bendiga, hermana. Gracias, hermana. Nuestro Padre Celestial, pongo mis manos sobre esta querida mujer. En el nombre de Jesucristo, sánala, Padre. Amén. Padre Celestial, mientras inclino mi corazón a ti, te pido por mi hermano, mientras pasa, que él pase bajo la sombra de la cruz y sea sanado en el nombre de Jesús. Mire, si yo le dijera lo que está mal en usted, ¿le ayudaría eso? La señora dice sí, pues usted se está quedando ciega. Pero eso no es lo que lo ocasiona. La diabetes es el problema. Y si usted cree con todo su corazón, la dejará.
¿Lo creerá usted? Entonces, en el nombre de Jesucristo, se puede ir y sea sanada. Amén. Eso es. Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Amén. Tengan fe. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que tú sanes. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Para concluir este glorioso mensaje, yo soy No Temáis, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 23 de enero del año 1961, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 83. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Para concluir nuestro mensaje, yo soy No Temáis, párrafo 71. Miren, no piensen que porque yo no les digo a ellos que eso es muy difícil para mí salir de ella, ¿ven? Pero yo sé que está bien. Dios lo está haciendo de todas maneras, ¿ven? No importa, ¿ven? Yo no puedo. Si lo hago con toda la fila, entonces yo le acabo de decir al hermano Jack que vigilara. Pues si continúo así, tendré que dejar la fila. Porque la veo girando alrededor de mí ahorita. ¿Cuántos entienden eso escrituralmente? Pues seguro, ¿ven? Uno casi no puede. Muy bien, ¿cree usted que yo soy su profeta o su siervo? Eso es lo que quise decir. Eso hace tropezar a algunas personas. Yo no soy un profeta, solo soy su siervo, ¿ven? ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que él sanará? ¿Qué? Él está muy nervioso, ¿no es así? Él tiene problema del corazón, alta presión y él bebe. Se puede ir, crea. Ese es su esposo del que yo estoy hablando. Y sanará. Tenga fe en Dios. Nuestro Padre Celestial, te pido que sanes a nuestra hermana en el nombre de Jesús. Vaya y coma su cena. Usted fue sanado sentado allí en el asiento. El problema de su estómago lo dejó a usted, oh Dios. Te pido, Dios, que sanes a, en el nombre de Jesús, amén. Dios, te pido que sanes a nuestra hermana, en el nombre de Jesús. Dios, pongo mis manos sobre este pequeñito, en el nombre de Jesucristo, que no tema ahora, estará bien. Dios, Padre, te pido que sanes su artritis y la haga saludable, y el nerviosismo. Y te pido que ella esté saludable en el nombre de Jesús. Padre, te pido que la sanes en el nombre de Jesucristo. Que ella se pueda ir y que sea sana. Amén. Dios, te pido que sanes a nuestro hermano y lo hagas saludable mientras pongo mis manos sobre él. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Señor. Nuestro Padre Celestial, pongo mis manos sobre nuestra hermana. En el nombre de Jesucristo, que ella se pueda ir y sea sanada. Amén. Tenga fe ahora, no dude. Nuestro Padre, te pido que sanes a nuestra hermana en el nombre de Jesucristo. Amén. Pasen, igual que no pasen buscándome a mí, sino pasen bajo la cruz. En el nombre del Señor Jesús, que ella sea sanada. Amén. Oh, no dude. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que tú concedas. Dios le bendiga. Nuestro Padre Celestial, te pido que sanes a nuestra hermana en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. ¿Cree usted eso? Tenga buen ánimo, ¿ve? Mire, usted sabe que yo sé lo que está mal, pero se puede ir creyendo de todas maneras, ¿ve? Usted quiere que yo diga, si yo le digo lo que está en su corazón, ¿me creerá que soy su profeta? ¿Sí me creerá? Una cosa que está mal en usted. Es que usted sufre de nerviosismo. Eso es correcto. Usted tiene un estómago nervioso que le causa su problema. Eso es por lo que usted quiere que se ore. ¿No es correcto eso? Usted lo ha tenido toda su vida, déjeme decirle. Usted tiene una carga en su corazón. ¿Puede Dios decirme cuál es su carga? La salvación de su padre y de su madre. Eso es, así dice el Señor. Yo la conozco a usted, hermana. Oh, Señor Dios, mientras la unción del Espíritu Santo está presente, esta mujer ha sido tan bondadosa conmigo. Te pido que le conceda su deseo esta noche.
Concede todas estas cosas que ella pide, Padre, y especialmente por su familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Usted sabe lo que quiero decir. Muy bien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Concede la sanidad de nuestro precioso hermano en el nombre de Cristo. Venga creyendo, no dude. Dios le bendiga, hermano. Tenga fe ahora. En el nombre de Jesucristo, pongo mis manos sobre él mientras la unción del Espíritu Santo está presente. En el nombre de Jesús, que sea sanado. Padre nuestro, mientras sentimos las vibraciones de esta fina mujer, te pido, Padre, que tú la sanes en el nombre de Jesucristo. Amén. Venga creyendo ahora, no dude, hermana, solo mire las oraciones que están ascendiendo a favor de usted. Mire a ese grupo fino de ministros aquí. Esta es la iglesia del Dios viviente. ¿Ve? Nuestro Padre, pedimos que tú la sanes mientras por fe ponemos nuestras manos sobre ella en confirmación de las propias palabras de Jesús que dijo, estas señales seguirán a los que creen. Que ella sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. La oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Amén. Padre Celestial, con la oración eficaz del justo, y nosotros no somos justos, pero aceptamos la justicia de nuestro Señor, te pido esta oración por ella y te la presento a ti a su favor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Se puede ir ahora creyendo. La enfermedad más peligrosa que hay, el problema del corazón. Pero Dios es el sanador del problema del corazón. ¿Es correcto eso? Créalo. Nuestro Padre Celestial, te pido que tú bendigas a nuestro hermano y lo sanes. Concédelo, Señor, mientras pongo mis manos sobre él en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pido, Padre, que tú concedas la sanidad de mi hermano. Amén. Dios, Padre, mientras pongo mis manos sobre la mujercita, te pido en el nombre de Jesucristo que tú la sanes y la sanes completamente. Amén. No dude, venga creyendo. Señor Jesús, tierna y misericordiosamente, Señor, ella trae a sus pequeñitos. Y yo pongo mis manos sobre ellos y pronuncio las bendiciones de Dios. Que sean sanados en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Nuestro Padre Celestial, mientras esta humilde mujercita se encamina hacia acá, cargando la palabra de Dios sobre su corazón, te pido, Señor, que penetre profundamente dentro de allí y que ella tenga fe para creer en el nombre de Cristo. Amén. Nuestro Padre Celestial, pedimos las misericordias de Dios sobre esta, nuestra hermana, que el poder de Dios la sane y la haga saludable en el nombre de Jesucristo. ¿Qué dice? Muy bien, yo les voy a pedir a estas personas sentadas aquí, quienes, aunque ellos no tengan tarjetas de oración, pero ellos están en sillas de ruedas, que todos ustedes inclinen sus rostros y oren conmigo por un momento. Todos mientras yo voy y pongo mis manos sobre ellos. El hermano Branham ora por aquellos en las sillas de ruedas. Únicamente unas cuantas palabras se distinguen de vez en cuando. Miren, para ustedes que están aquí sin tarjetas, y yo oré por esas personas en sillas de ruedas, y ellos tampoco tenían tarjetas, pero ellos tienen mucha dificultad para llegar a las reuniones. Yo oré por este hombrecito aquí. Dios te bendiga, hermano. El hermano Branham ora por el muchacho. Únicamente unas cuantas palabras se distinguen. Nuestro Padre Celestial, solíamos cantar la alabancita, ora, ora, es la única manera de alcanzar niveles más altos, ora, ora, la oración de fe traerá las bendiciones de Dios, ¿es correcto eso? ¿Están todos ustedes creyendo en Dios? 77, perdónenme, yo pensé que la línea de oración se había terminado, solo está, muy bien, ¿es esta la otra señora? Muy bien, miren, si ustedes, ¿cuántos creen? Esta señora, yo no la conozco a usted, nunca la había visto a usted, por lo que a mí respecta. Somos desconocidos unos del otro. Miren,
toda persona aquí en el edificio, que esta mujer sea un ejemplo para ustedes. Aquí estamos. Camine para acá, hermana. Yo no conozco a esta mujer. Yo nunca la había visto. Somos totalmente desconocidos el uno al otro por lo que a mí respecta. Pero si el Espíritu Santo me dice algo que está mal en ella o por lo que ella está aquí, pudiera ser que ella está enferma. Quizás ella está aquí por alguien más. Quizás ella está aquí por problemas domésticos, problemas financieros, asuntos de iglesia, una condición espiritual. Yo no sé, eso es verdad. Yo no conozco a la señora. Dios sí la conoce. Pero ahora, para que ustedes siempre puedan saber que Jesucristo está en la presencia de ustedes, haciendo una confirmación infalible de su palabra, permítanme hablarle a la mujer solo un momento, ya que me he rendido al Espíritu. Miren, ustedes por quienes oré y puse mis manos, ustedes que están en sillas de ruedas, si ustedes no tienen la fe suficiente como para levantarse y caminar, no dejen que eso los perturbe. Ustedes solo tienen una fe como una semilla de mostaza y aférrese a ella y continúen marchando hacia adelante. ¿Ven? Miren a Abraham. Se le dio una promesa de Dios y por 25 años él esperó que esa promesa se cumpliera. Amén. ¿Es correcto eso? Él nunca dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Miren, nosotros sabemos que Dios aún sigue siendo Dios. Miren si esta mujer aquí hubiera llegado ante la presencia del Señor Jesucristo esta noche. Digamos que ella sí está enferma y hubiera llegado ante la presencia del Señor Jesucristo y ella sí está en la presencia del Señor Jesús. No usted, no yo, sino el Espíritu que está aquí. ¿Ven? Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben que la vid no lleva el fruto? Los pámpanos llevan el fruto. A medida que son energizados por la vid. ¿Es correcto eso? Miren, fíjense muy atentamente y escuchen. Miren si ella se hubiera parado aquí en la presencia del Señor Jesús. Algo le sucedió a ese niño allí en ese momento. Le voy a decir lo que quiero que usted haga. Yo quiero que tome un cordón y lo ate alrededor de esa cabeza de hidrocéfalo. ¿Ve? Esta noche. Y ate un nudo en él. Y en la última noche de la reunión, la cual es un día a partir de esta noche, usted, mañana en la noche, usted ate otro nudo. La noche que sigue, ate otro nudo. Y tráigame ese cordón y póngalo aquí en esto, aquí, probando que Dios está en ese niño. Y usted vea cuánto más esa cabeza se encoge entre hoy y entonces. Eso es para que usted pueda saber. Mire, la razón que yo hice eso es para ayudar su fe. ¿Ve? Usted tiene que tener algo para su fe. ¿Ve? Si usted no duda, se cumplirá. Mire, usted fíjese muy bien. Mire, cuando ate su cordón, hágale un nudo en él. Luego ponga el mismo cordón mañana en la noche, después del servicio, y ate otro nudo. Y vea cuánto se encogió. Luego, en la última noche, ate su nudo. Y la iglesia, luego póngalo aquí en la plataforma. Córtelo y muéstreme cuánto se encogió entre hoy y entonces, ¿ve? Miren, ¿ven ustedes, amigos? Ustedes dicen, ¿qué está haciendo hermano Branham? Estoy tratando de regresar a un lugar, ¿ven? Para poder hablarles a ustedes un momento. Veo allá en la audiencia y solo veo como que todos ustedes ahora son un grande grupo como lechoso, ¿ven? Pero yo estoy tratando de hacer que ustedes vean que su hermano, yo, su hermano, absolutamente no tiene nada que ver en esto. Es Dios confirmando su palabra, su promesa, que él dijo que cumpliría. Miren, no tengan temor de ello. Si yo pudiera oír su voz hablar esta noche, él diría esto.
tened ánimo, yo soy, no temáis, pues Él es el mismo ayer, eso es lo que Él hizo ayer, es hoy y será por los siglos. ¿Creen ustedes eso? Miren, ¿ven? Es para que ustedes sepan que no son las tarjetas de oración o algo, o alguna otra cosa. O en el desayuno ministerial y por tres noches ahora, por tres servicios, no hemos tenido una sola tarjeta de oración. Y Él lo ha hecho en otros servicios sin tarjetas de oración, igual que lo hizo esta noche con tarjetas de oración. Las tarjetas de oración únicamente los alinean a ellos para que no peleen uno con el otro respecto a su lugar, ¿ven? Para que no haya muchos en un solo lugar. Mire, hermana, perdóneme, continúo olvidándolo. Yo no estoy fuera de sí, pero yo espero que usted me perdone por eso. No fue mi intención que usted se parara aquí y que fuera un espectáculo para todos. Mire, solo un nosotros. ¿Tenía una tarjeta de oración o ellos nada más lo subieron a usted aquí? Usted tenía una tarjeta de oración. Muy bien. Porque yo pensé que si usted podía subir así, de esa manera, no sería correcto que, porque usted pudiera ser un, para ellos. Pero usted, ellos le dieron a usted una tarjeta de oración y usted estaba en la línea. Muy bien. Mire, si el Señor Jesús, aquí hay una mujer y un hombre igual otra vez, si Él me puede decir algo, por ejemplo, por lo que usted está aquí, ¿lo creería usted? Usted está aquí para que yo ore por sus ojos. Usted tiene problema de los ojos. Si eso es correcto, levante su mano. Bueno, ustedes dicen, seguro, ella usa anteojos. Muy bien, hagamos eso a un lado. Mire, usted míreme y crea. ¿Cree usted? Mire, usted es solo para que la gente sepa. Mire, en estos momentos usted siente un espíritu verdaderamente dulce y acogedor. Si eso es correcto, levante su mano, porque usted sí es una cristiana. Mire, ¿ha visto usted alguna vez la fotografía de esa luz? ¿Esa columna de luz en la fotografía? La tenemos aquí. Ha sido fotografiada en todo el mundo. La tenemos aquí en el edificio. Miren, ¿cuántos la han visto alguna vez? Muy bien, esa luz está suspendida entre mí y la mujer aquí ahora. La estoy mirando. Mire, ¿piensa usted que él pudiera sanar a su esposo? Él está aquí también. Si yo le puedo decir a usted lo que está mal en su esposo, ¿me creerá que yo soy su siervo? Él tiene cáncer en la piel, en la cara. Eso es correcto, ¿no es así? Muy bien. Y usted tiene a otro ser querido por el que usted está orando. Esa es su hija, el otro ser querido. Ella no está aquí. Ella tiene problemas del oído. Ella ni siquiera está en esta región. Está en Georgia. ¿Es correcto eso? Usted no es de esta ciudad. Usted es de una ciudad llamada J.A. Jasper. Eso es correcto. Su nombre es señora Kenmin. Eso es correcto. Se puede ir a casa y sea sana en el nombre de Cristo. Señora, ¿cuántos creen? Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Es correcto eso? Pongan sus manos unos sobre los otros, sobre los enfermos. No oren por ustedes mismos ahora. Oren por la persona sobre la que tienen. Muy allá atrás, pongan sus manos unos sobre los otros. Ahora, oren la oración de fe. Nuestro Padre Celestial, te pido que nos ayudes. Satanás, tú has perdido la batalla. Tú estás expuesto, Satanás. Sal de ellos en el nombre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este mensaje titulado Yo soy, no temáis. Servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 23 de enero del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones.
Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un gozo, un placer de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de los gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Bartimeo el Ciego, predicado también en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 24 de enero del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje. En los párrafos 1 dice: Gracias, hermano. Pueden sentarse. Ciertamente estoy contento de estar aquí de nuevo esta noche. Estaba hablando con mi esposa recientemente y yo dije, deberías haber estado allí, cariño. Ella tiene que cuidar a los niños, por supuesto, y están en la escuela, los pequeñitos. Y le dije, yo dije, a uno le toca encontrarse con gente de lo más fino del mundo aquí en Texas, en Luisiana, y estos sureños de aquí. Quisiera poder ir al hogar de cada uno de ustedes. Estoy seguro que me darían granos de maíz como desayuno. Esa sémola, eso es delicioso. Es un deleite. Frijol de carita y nabos, pan de maíz. No hay nada más delicioso que yo sepa. Eso es delicioso. Párrafo 2. El amor de Dios hace cosas extrañas por nosotros. ¿No es así? ¿Cómo constriñe nuestros corazones y nos une como nada más lo hará el amor de Dios? Mañana en la noche es la clausura de esta campaña y he podido conocer a muchos de los hermanos y verlos. Esta es una de las campañas que recientemente me duele mucho verla terminar. Ellos han sido tan amables. Todos son muy amables. Mi madre era de París, Texas. Me imagino que soy un poquito de Texas. Así que ciertamente pienso que ustedes tienen una región maravillosa. Y lo que hace a cualquier región es la gente que vive en ella. ¡Es fina! Luisiana y Georgia y Alabama y todos estos estados sureños, ellos hablan de la hospitalidad sureña y eso es verdad. Párrafo 3. Y esta noche estamos planeando ahora. Le pedí al hermano Mori que hablara un poquito por mí para que yo no tuviera que predicar. Y solo anoche tuvimos un pequeño drama, una pequeña historia. Quizás pudiéramos tener otra de esas pequeñas esta noche antes de que ore por los enfermos. Y luego mañana en la noche. Confío que quizás, si fuera la voluntad del Señor, me gustaría hablarles a ustedes otra vez, quizás sobre un texto, un sermón para el servicio de clausura. Verdaderamente apreciamos todo lo que ustedes han hecho. Ustedes han sido tan realmente muy amables. Párrafo 4. Y estoy contento que el amor de Dios hace que nos extendamos más allá para ver cosas que nunca hemos visto antes. Y algunas veces reuniones como esta tienen una influencia especial sobre la gente para influenciarla a que capte la visión de lo que significa Dios. Yo pienso que eso ayuda a la gente. Ahora, esta noche, antes que abramos la escritura, yo quiero esperar hasta que empiece a orar por los enfermos, antes que ore por estos pañuelitos y delantales y todo lo demás, o lo que pudieran ser. Y miren, si ustedes no alcanzaron a poner uno aquí arriba, quisiera que ustedes manden y pidan uno de todas maneras. Son gratuitos. Nosotros no cobramos por nada. Aún nuestros libros, alguien más los imprime y los compramos con un descuento de 40% para que lo podamos traer. Y ustedes no. Por supuesto, ellos no obtienen ganancia en esos libros debido a la pérdida que tenemos en ellos y el daño. Y siempre les he dicho a los hermanos que si alguien pasa por allí y no tiene dinero para comprarlo y lo quiera, dénselo. Ven, dejen que se lo lleve de todas maneras. Pero esos libros son impresos, uno de ellos por Julius Stanclay, dos o tres de ellos, y por el hermano Lindsay y los demás. Y los compramos, creo yo, con un descuento de 40%. Creo que eso es lo que es. Y sin embargo, los muchachos se encargan de eso. Párrafo 5. Nosotros no tenemos un programa de dinero. El dinero ni siquiera está en el cuadro en absoluto. Un ministro me llamó el otro día y dijo, mire, ¿cuál es su programa financiero? ¿Cuánto dinero debemos tener? Yo dije, nada. Y él dijo, bueno, ¿qué hace usted para mantenerse? Yo dije, bueno, por lo general al final del servicio ellos me dan una ofrenda de amor.
Yo dije, si la gente siente hacerlo, si ellos no lo hacen, bueno, eso también está perfectamente bien. Y si ellos no cubren los gastos, les digo que pongan eso para cubrir los gastos y que eso lo cubra. Si ellos no alcanzan a cubrir eso, entonces notificamos a casa y que mi iglesia se haga responsable por eso. Siempre queremos tener ese nombre que de nunca para vosotros. Yo no permitiría que uno de mis hermanos nunca, nunca ruegue o mengüe, o perdón, mendigue por dinero. Cuando llegue a ese punto, entonces es hora para que yo me retire del campo. Ven, si Dios no provee liberalmente todo lo que necesitamos, es tiempo de retirarse. Yo pienso que muchas reuniones son arruinadas por todo eso. ¿Quién da 10? ¿Quién da 5? A mí no me gusta eso. Hay una sola cosa que me gusta oír al respecto. Eso es. Dije algo mal. Yo espero no haber dicho nada malo. Solo estaba expresando lo que está en mi corazón, la manera como me siento. Pero creo que únicamente hay una sola cosa que yo quiero que ustedes denle su corazón a Cristo. Eso es todo lo que yo requiero. Que le den su corazón a Cristo. Para eso es que estamos aquí. Y estoy seguro que Dios se encargará de lo demás si ustedes solamente hacen eso. Párrafo 7, por último. Ah, y ahora, antes que abordemos la palabra esta noche, oremos mientras inclinamos nuestros rostros a quien le gustaría ser recordado en oración esta noche, diciendo: Señor, acuérdate de mí, Dios. Yo estoy necesitado. Recuerda mi petición, Señor. Nuestro Padre Celestial, venimos acercándonos a tu trono de misericordia. No vendríamos acercándonos a tu justicia porque no podríamos soportarla. No podríamos acercarnos a tu ley porque ella no tiene redención. Pero nos acercamos a Jesús, quien es tu misericordia. Y venimos pidiendo misericordia divina por todos nosotros. Perdónanos nuestras faltas y nuestros errores y las cosas que hemos hecho o dicho o incluso pensado que eran incorrectas. Nosotros no creemos que somos santos, Señor. Creemos que no es un monte santo, sino un Dios santo en el monte. No una iglesia santa, sino el Espíritu Santo dentro de la iglesia. No una gente santa, sino el Espíritu Santo. Así que, Padre, pedimos ahora que el Espíritu Santo lidie bondadosamente con nosotros esta noche, mientras estamos lidiando con los enfermos y los afligidos. Señor, ellos están tiernamente y ellos están enfermos y están necesitados. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este nuevo mensaje. Bartimeo el Ciego, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 24 de enero del año 1961. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 8 al 14. Hermano, que les bendiga. Continuamos con estos preciosos mensajes. Bartimeo el Ciego, del año 6101-24. Del párrafo 8 al 14. Dios les bendiga. Y no sabemos cómo, qué hacer, Señor. Estoy parado aquí entre dos pensamientos en este momento, de cómo abordar exactamente un pequeño tema aquí, preguntándome si tú lo bendecirás en los corazones del pueblo, que yo pueda decir algo que infunda ánimo a la fe, que estimule el don que está dentro de la gente para que puedan recibir su sanidad esta noche. Y sobre todas las cosas, Señor, esa alma enferma de pecado, sentada aquí, en donde sea que esté, te ruego, Dios, que ellos vean la luz del día rayando y vengan y sean reconciliados por medio de la sangre derramada del Señor Jesús. Concédelo. Ruego por este grupo fino de siervos tuyos, comprados en el Calvario, que están aquí detrás de mí, Señor.
Me siento muy pequeño al pararme aquí en la plataforma delante de estos hombres, y algunos de ellos estaban predicando el Evangelio cuando yo era apenas un muchacho pecador. Dios, te ruego que bendigas esos corazones valerosos, que ellos se unan, Señor, por el amor de Dios envuelto alrededor de ellos, de tal manera, Padre, que ellos prosperen en cualquier cosa que hagan, que ellos sean siervos valerosos para presentar a Cristo a la gente en esta hora de clausura de la historia del mundo. Rogamos que sanes a todos los enfermos y afligidos, tanto en el alma como en el cuerpo, Padre. Bendícenos juntos mientras esperamos en tu palabra ahora, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 9. En el libro del Evangelio de San Lucas, el capítulo 18 y el versículo 38. Entonces dio voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en el versículo 42, Jesús le dijo: recíbele, tu fe te ha salvado. Nuestra pequeña historia empieza esta noche, y era una mañana fría de primavera, justo al lado de la puerta de Jericó, en donde está el camino que conduce a Jerusalén. Había sido una mala noche para el pobre hombre. Él no había podido dormir en lo absoluto. Él se volteaba de un lado al otro. Se despertaba y se volteaba de un lado al otro. Esas noches terribles, la mayoría de nosotros sabemos lo que son ellas. Sufría de nerviosismo y parecía que había sido una noche terrible. El párrafo 10. Y cuando él se levantó, se le hizo tarde en llegar al lugar en donde él hacía su trabajo diario de mendigar. Había muchos mendigos en la ciudad y por toda la región en aquellos días. Era una región muy pobre y con gente pobre, bajo la esclavitud de un imperio romano. Los mendigos tenían que salir a la calle muy temprano y cada uno tenía un cierto lugar en donde él se quedaba. Estaba asignado a él y ellos se paraban allí. Y cuando los mercaderes venían por la calle, ellos clamaban pidiendo limosna. Y el mercader, quizás el primer mendigo que él encontraba, le daba una moneda. Bueno, eso probablemente era todo lo que daba por ese día, porque él no podía darse el lujo de dar mucho, porque quizás no podía darse el lujo de dar cada día una moneda. Los denarios romanos o lo que fueran pudieran ser muchísimo para él, así que él daba su moneda y luego seguía adelante. Y quizás el otro mendigo recibía una moneda de alguien más, pero ellos debían estar allí temprano cuando los mercaderes entraban a sus lugares de negocio y a los mercados. Había muchos lugares en los cuales los mendigos no se podían poner, así que ellos, los soldados, les asignaban un lugar y ellos se tenían que quedar allí. Párrafo 11. Y nuestro amigo en esta noche, a quien conocemos como Bartimeo, algunos de ellos lo pronunciaban como Bartimeo, nos damos cuenta que llegó tarde a su puesto del deber, y su lugar estaba justo al lado norte de la puerta, en donde él se paraba a la puerta para lograr entrar lograr encontrar a los mercaderes a medida que entraban, y parecía que él tenía muy buen lugar. Y él había estado ciego desde que era niño. Y esa noche, la razón que él llegó tarde esa mañana, lo diremos así para hacer un drama, es que había soñado toda la noche que él podía volver otra vez. Él había pensado que podía ver los cielos una vez más, y las estrellas y la luz del sol, pero él vivía ahora en un mundo para sí mismo, completamente encerrado en la oscuridad, ciego. Yo pienso que esa es una de las cosas más horribles, una persona ciega. Siento lástima cuando veo un hombre ciego y una mujer ciega en la calle con un bastón blanco tanteando el camino. Muchas veces he detenido mi automóvil y he ido allá y visto a una pobre madre a punto de chocar con un poste o con un algo yendo por la calle, y la ayuda a cruzar, o algún hombre joven
u hombre anciano. Yo pienso que la ceguera es la cosa más lastimosa. Párrafo 12. Pero yo, hay una ceguera que es peor que la ceguera física, y esa es la ceguera espiritual. Yo siento más lástima por ellos que lo que siento por los que están ciegos físicamente. Así que, porque nuestros corazones no se extienden hacia ellos en vez de condenarlos. Amémoslo, entonces ellos verán la luz. Si ustedes simplemente los aman, el mundo se está muriendo no por una economía mejor. La iglesia se está muriendo no por un mejor edificio ni por una mejor denominación, sino se está muriendo porque alguien extienda hacia ellos una mano de amor para mostrar que tenemos cuidado los unos por los otros. Y esa es la mismísima señal que Jesús nos dijo: en esto conocerás que todos sois mis discípulos, cuando tenemos amor los unos para los otros. Párrafo 13. Yo estaba pensando en una ciega. Está un poquito fuera de mi tema, pero no tanto así. Allí estaba la ciega Fanny Crosby. Ella podía ver mejor que mucha gente que tiene sus dos ojos buenos. Trataron de hacerla en una ocasión que escribiera música o poesía para el mundo danzante y para el mundo del entretenimiento. Y ella rehusó hacerlo. Amén. Así que ellos estaban burlando de ella. Pensé, ¿qué diferencia la que hay entre ella y un cierto joven pentecostal que ha encendido el mundo con el rock and roll? Y con frecuencia he pensado que él es peor que Judas. Judas, Esaú vendió su primogenitura, y es una cosa tan horrible por la cual ese joven tendrá que responder en el día de juicio. Envió más almas al infierno que todas las cantinas clandestinas que hay en el país. Correcto. Párrafo 14. Y luego cuando Fanny Crosby, un día cuando llegaron a ella con esas grandes ofertas, ella también era pobre, y llegaron a ella y le dijeron: te daremos cierta cantidad si tan solo entregas tu talento para escribir canciones para el mundo del entretenimiento. Ella rehusó aquello terminantemente. Ella no lo aceptó. Ella dijo: si hay algo que yo tenga, le pertenece a Cristo. Y así que ellos, los hombres que estaban hablando con ella, dijeron: entonces me supongo que tú estás esperando ir a un mundo donde hay vida eterna y demás. Dijo: sí. Dijeron: ¿qué esperas que tú serás? ¿Qué esperas tú que serás este Cristo? Dijo: él será un hombre. Y dijo: bueno, si tú estás en la misma condición allá como en la que estás aquí. Dijeron: tú nunca lo verás a él. Dijeron: tú estás ciega. Ella dijo: oh, yo lo conoceré de todas maneras. Ellos entonces le dijeron: ¿cómo lo vas a conocer si tú todavía estarás ciega allá? Pues nunca has visto en esta vida. Y de aquel lado, si tú no ves allá, entonces, ¿cómo lo vas a conocer? Ella dijo: yo lo conoceré. Ellos se rieron de ella y ella se volteó y empezó a caminar por la casa. Pues ella ya había tomado su decisión. No, señor, por nada del mundo. Todo mi talento lo he entregado a Cristo. Y ellos dijeron, ella empezó a caminar por la casa y levantó las manos. Ella dijo: lo conoceré y redimido a su lado yo estaré. Lo conoceré por las marcas de los clavos en sus manos. Aleluya. Párrafo 50, párrafo 15. Ese. Amén. Es en esos grandes. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana Margarita. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este compañerismo. Más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido una vez más, Señor, unirnos de esta forma, de esta manera, Señor. Este tiempo, Daniel quería ver, oh Padre, y tú no nos has dado a nosotros, Señor.
cuando la ciencia se aumente, estos medios tecnológicos que nos hacen unir a los hermanos y hermanas, y tener este compañerismo. Muchas gracias por ese privilegio. Pero no nos acercamos así solo por leer, oh Padre, queremos alimentarnos cumpliendo tu profecía, Señor, de Apocalipsis 10, de 8 al 11. Esa es nuestra realidad en este último tiempo, puesto que nuestro mensajero, en el tiempo y la sazón ya pasó, Señor, y nos ha dejado este alimento espiritual, oh Padre amado. Entonces queremos cumplir la promesa de profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, como dice Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Señor Dios Todopoderoso, más adelante tenemos también una comida exquisita. Permite abrir vuestros corazones, nuestra mente, Señor, para que tu palabra penetre hasta el profundo de nuestro corazón y el alma, Señor, sea redentiva. Porque sabemos que está esclavizada, Señor, y nuestro tercer jalón es para el alma, Padre. Muchas gracias. Te pedimos, Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom a todos. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Shalom, shalom. Dios los bendiga. Shalom. Shalom, hermanas. Señor Jesucristo, shalom. Les bendiga. Shalom. Dios les bendiga, hermano Alfonso, hermana Edith, mi hermana Margarita, mi hermano José. Shalom a todos. Ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El Cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, el revelado, el misterio de la fiesta de la Pascua, 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación, he revelado el misterio tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar
y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. La fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención. Cordero, por donde quiera que va, en el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno.